Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a hacer el gran viaje. Vamos a ver cómo sale la cosa, a ver si no morimos todos en el intento. Bueno, chicos, pues si estáis preparados, yo estoy ya a punto. Venga, vamos a cambiar la escena y vamos a darle caña a esto. A ver, ¿qué dice Godul? Ayer estuve buscando mods para Stumo Muso y encontré unos interesantes. Pues luego les pegaré un vistacillo. Vamos a ver. Uy, eso de la jaula de baile puede estar bien, ¿eh? Nightclub Dance Cat. Vale, sí, ese puede estar chulo. Que se nos ponga a bailar ahí por la noche. Bueno, vamos a darle, vamos a quitar la pausa. Y vamos a ver. Os cuento, he estado aquí haciendo algunas cosillas. Bueno, aquí han estado minando, como es natural, los que no tenían nada que hacer. Y los que tenían algo que hacer era entrenar. Los he tenido aquí algunos cargados, otros van en sigilo. Por ejemplo, Razor va en sigilo. Ya está en 32 de sigilo, eso ya va bastante bien. Ha superado los 30, entonces ya mirar cómo corre, ya corre a lo Naruto. Chat también, lo que pasa que Chat, bueno, lo he descargado, sí, lo he descargado. Ahora va, a ver, ¿por qué va así? Ah, vale, no, no, porque no lo he descargado. Va al 71% de carga, está ahí ganando fuerza porque él es el que tiene que repartir unas cuantas leches con los puños y las piernas, entonces está ganando fuerza. Por lo tanto, vamos a dejarlo que siga ganando fuerza. Y mientras, pues os voy explicando. Chicos, venid todos para acá. Vamos a dejar ya de minar en el momento que os explique todo esto. Dejamos de minar, vendemos las piedras que tenemos y ya está. Bueno, vamos a ver. Hola Godzul, que no te he dicho nada. Te he leído, pero no te he dicho nada. No te he dicho buenas tardes. Hola Dark System Leo. Dark para los amigos. Buenas tardes. Tenemos también por aquí a Forest830. Muy buenas, Forest. Noni también está por aquí. Muy buenas. Y supongo que habrá alguien más, porque por ahí me sale algún espectador más. Pero bueno, ya dirá algo. Y si no, pues también bienvenido o bienvenida. Bueno, vamos a ver. Chicos, venidos para acá. Gao también ha estado entrenando, el Garru. Lo he cargado ahí a tope, ahora va de vacío, pero lo he cargado a tope. Y lo único que veo un poquito mal es Jack, que no sé si habrá ganado algo de velocidad. Está en 18, pero en 18 porque lleva sandalias. Os digo que lleva sandalias porque el resto, fijaros, que llevan todos botas de samurái. Pero todos. Bueno, menos el que no puede llevar botas. Izumi, cierra de la mochila. Trisnail tampoco puede llevar botas. Razor tampoco. Y los demás llevan todos botas de samurái. Menos Chat porque para combatir cuerpo a cuerpo le molestan. Entonces, vamos un poquito más equipados, como os habéis dado cuenta. Van todos o con faldita o con pantalón. Pero todos llevan una coraza protectora de corazón y casquito y botas. Les he cambiado también las armas. Mirad aquí, cada uno la que mejor le convenía, fijándome un poco en las estadísticas. Izumi va a ser de arma enastada como Khan, pero necesitamos comprarle algo. Mientras tanto va a llevar el palito, que también va a repartir. Aunque muy poco, pero va a repartir y le van a ir subiendo las estadísticas igual. Y bueno, por lo demás, ya tenemos todo aquí vacío. Vamos a ver, ya está tocado. No sé por qué siempre dijo a Jack. Será porque veo mejor el nombre, yo qué sé. Bueno, mirad, aquí esto está todo vacío, ya no queda nada. Aquí me han vuelto a meter 20 de metal, 30 de cobre. Esto es un no parar. Y esto prácticamente lo vamos a dejar aquí. Menos esto, que se lo vamos a dar a Gao. Y algún arco de estos, este. Este se lo vamos a dar. Ese se me ha quedado ahí por vender. Vamos a dejar todo lo que son las sandalias estas aquí. Y esto que es robado, pues lo vamos a dejar aquí. Por si alguna vez queremos entrenar, pues solamente tenemos que venir aquí con Razor y ya está, o con el que queramos entrenar, lo que es robo, y lo tenemos ahí preparado. Bueno, pues. Vale, sean los bártulos, muy bien. Qué cansino que eres, tío. Te voy a echar de menos y todo. Bueno, vamos a ver. Jay sigue trayendo metal, Ruka sigue trayendo cobre, y esto es un no parar. Este arma no me gusta, pero bueno, de momento va a llevar el topper y va a llevar sus sandalias, aunque lleva aquí las botas, pero va a llevar de momento sandalias. Hola, Reddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Además, el Don Burch,
que arregla la música que rompe tímpanos. Oh, ese sí que me interesa. Muchísimas gracias, Godur. Ese sí que me interesa. Leí algo hace mucho tiempo, mirando mods, pero no le presté atención. Pero sí que recuerdo que había algo y será ese, seguramente. Muchísimas gracias por decírmelo, tío. Luego le pegaré un vistazo, luego reviso el chat y como sé que está al principio lo que me has dicho, tanto de las jaulas como eso, pues muchísimas gracias, ¿eh? Nada, vamos a irnos ya. Vamos a ir diciéndole a la gente que pare ya de minar. Vamos a decirle a Rane que pare. Si le dais a la cara, quita directamente las tareas. Rane, vente para acá. Ruka, tú te vas a encargar de llevarte esta de cobre que tenemos ahí. Te quitamos también las tareas. Y ahora iremos a vender pues, lo que nos queda por ahí. Vámonos para adentro. Vosotros podéis ir entrenando, ¿eh? No os cortéis. Venga, unas carreritas para allá. Me tengo que acordar de vender lo que lleva chat. Y aquí, pues, Khan lo mismo, le quitamos tareas, le metemos esas tres de cobre por ahí. Si os habéis fijado, todos llevan lo que es un botiquín de entablillado y una vendita para poder curarnos. Y lo que es Thrifnail lleva también un botiquín de reparación de esqueletos. Los he preparado, creo que bien. Luego se me olvidará algo, seguro. Jay, tú, mira, quítate ya esto. Vale, pues Gecko se ha ido a comer directamente. Bien, pues Gecko, ¿dónde estás? Por aquí. Quítate también esto. Griffin también se ha ido. Griffin también estaba aquí. Vamos a quitarle también tareas. Los he puesto más o menos por ataque y defensa, ¿vale? Aquí vamos a tener 4 o 5 tanques. Incluso Izumi también va a ser tipo tanque. Van un poco más acorazados. Luego tenemos a Razor, que va a ser nuestro ladrón ballestero. Ya le he metido aquí la ballesta. Le da un guac, quizás sí, también, de los que conseguimos en Queen. Y nada, Jay, vente para acá. Y nos vamos a ir preparando para irnos. Váyatela, estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso. Vamos a ver cómo va el tema. No sé yo cómo va a salir esto, ¿eh? Voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Pero ya os digo que no sé yo cómo va a estar esto. A ver, Khan, tú llevas esto. Vamos a ver si ha recluteado a este tío, porque lo hemos dejado sin blanca a mitad de noche. Creo que me he tirado un día entero recomponiéndolo todo y preparando. He estado media horita tranquilamente preparándolo todo. Y nada, vamos a vender estas tres de cobre. Tiene más botiquines. Pero no quiero. No quiero nada más. Ya, yo creo que vamos bien. He comprado alguna mochila también, llevamos mochilas dobles, algunos llevan mochila de carga para estaquear y mochila de las grandes, bueno, medianas, incluso alguna grande, que no apilan. Y chat, ya es hora de que vendas. Venga, vamos a vender eso que llevas. Ahora revisaré uno por uno. Jay, ¿tú también llevabas algo? Pues mira, vente para acá también. Bueno, quédate ahí. Ahora reviso mientras estemos con el inventario abierto de este tío. Y vamos a ver, hoy se viene el lío, Forest, sí, me parece que hoy se viene el lío. Esperemos que no, yo espero que no, ¿eh? Yo espero que no haya mucho lío. Lo preferiría. Que haya entrenamiento, un entrenamiento sí que me apetece. Un entrenamiento ahí decente. Chat va a llevar este saco de dormir encima. Luego el Garru tiene alguno más, pero creo que son pocos. Tenemos 7 en total. El que lleva Chat y estos 6. Creo que voy a comprar dos más, porque tenemos algo de hueco. Porque somos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo menos hasta 11 sé contar, ¿eh? Más allá, 12. Bueno, vamos a llevar dos. Tendremos 8 y 1, 9. Me parece que sí. Vale, que sí. Vamos a irnos así. Bueno, vamos a ver, Jay. Dejas esto por aquí. Jack no lleva nada. Voy a pegarles una pasada rápida. El único que llevaba carga así en la mochila era Chat. Vamos a ver, mira, aquí hay una piedrecita, la de Ruka. Y bueno, Griffin lleva tantos botiquines porque están todos hechos polvo. Es el único que lleva así botiquines empezados. Y entre todos, pues a lo mejor hace uno. Porque mirar ahí, entre todos hace uno y medio más o menos. Bueno, pues ya está. Yo creo que ya está. Bien, yo creo que ya lo tenemos. Se viene el viaje. Vámonos. Razor, ¿tú cómo vas de lo tuyo? 33 de sigilo, ¿eh? Ya más decente. Y si este arma se la guardamos, mira, aquí lleva unos cuantos virotes. Si le guardamos el rifle, iba a decir, la ballesta,
Pues a lo mejor corre esto un poquito más. Y si le quitamos esto, bueno, esto se lo podemos dejar para que se cubra ahí cuerpo a cuerpo. Es que él no me gustaría que entrara en combate. Más que nada porque le puede pasar lo que le pasaba a Green en la anterior serie y lo que le pasaba a nuestro anterior tirador, que era que caía enseguida. Pero bueno, también tiene que prepararse. Por cierto, ¿habéis visto qué chulada le he puesto aquí? He puesto lo que lleva Barran, ¿eh? Así lo distinguimos. El que va de rojo es el que tenemos que hacer que corra, básicamente. Este no puede entrar en combate. Lo vamos a dejar así. Venga, le vamos a dejar el arma. Le dejamos un par de virotiros ahí fuera y que se entretenga a tirar, a disparar un poquito. Bueno, quítate ya el sigilo. La comida la tenemos aquí. La tiene que llevar alguien. Va a ser Jack. ¿Cómo no? Jack va a ser el porteador. Además le va a venir bien a llevar fuerza ahí, llevar algo para cargar. Para ir entrenando un poquito. Bueno, recoge esto. Nos vamos a pegar otro vistacillo por los bares. Vamos en un momento, antes de irnos. Vamos a pegar un vistacito. De paso voy a revisar que lleven todas las mochilas cerradas. Vamos a pasarlo rápido. Ahí estamos. Y que no lleven nada raro encima. Estos llevan lo que es el topper grande y la katana. No he querido vender la katana para tenerla para entrenar. Porque estas katanas luego son muy complicadas de encontrar una vez que vamos subiendo de nivel. Porque vamos vendiendo todo lo bajo y lo alto, pues no lo conseguimos. Gotu, llevo virotes normales. Estos son los normales, los que usa este arma. Esta usa virotes normales. Fíjate ahí que pone tipo de munición normal. Y esta es la normal. Por lo tanto, es la que necesitamos. Cuando consigamos las cruz de águila, que son las ballestas buenas, ya le compraremos de los largos. Pero bueno, de momento casi nos viene mejor estos porque estos se acumulan, creo que son 30, ¿no? Son 30, fíjate ahí, 30 disparos. Y casi nos viene mejor porque tendremos un montón para disparar y él va a entrenar mucho más. Bueno, vamos a ver, Jack, vamos contigo. Vamos contigo. Vamos a comprar aquí. Aunque hace un rato que le he comprado, no tendrá mucha cosa. Ven a comerciar. Me podría llevar incluso este tipo de comida. Tenemos bastante. Tenemos bastante. Tenemos más de 20. Y solo somos 11. Tenemos para pasar el día tranquilamente comiendo. Aunque el Garu come mucho. Pero supongo que encontraremos perros, encontraremos algo. Me la voy a jugar. Nos vamos a ir así. Nos vamos a ir así. Debería haber ido al meollo en un momentito, pero no voy a ir. Porque si no vamos a perder mucho tiempo. Y debería haber ido a alistarnos en la orden de los ladrones. Pero no, ya nos alistaremos en otro momento. Ya entraremos. Bueno, chicos, venga, nos vamos. El último que cierra la puerta, Gecko, se ha tocado. Porque va tan despacio. No me hace gracia, ¿eh? Que vaya tan despacio. Ya cierro yo, no os preocupéis, venga. Joder. Digo, voy a hacerlo bonito, que cierre Gecko. ¿Gecko lleva algo? ¿Cuántos corres? 18. Pues parece que va más despacio, ¿eh? Fijaros que parece que va más despacio. Sin embargo, ahí está en 18. Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner a todos que corran lo que quieran y vamos a ver quién es el último. Y así lo sabemos. A ver, juntaros todos. Vamos a ver. Y vamos para adelante. Bueno, aquí vamos a ver. ¡Ey! Razor le gana a Chat ya. ¿Qué me cuentas? Uy, luego cuando entre Razor se lo va a creer y todo. Mira, mira, mira. Mira que le gana. Bueno, yo creo que corren igual, ¿eh? A ver, vamos a verlo. ¿En cuánto estás tú? En 27 y Chat, en 27 igual, ¿no? En 26, ¿qué me cuentas? Luego cuando entre Razor va a decir, encima de guapo soy rápido. Bueno, luego aquí están Trisnail, Izume, Jay y luego Gecko, por delante de Griffin. Bueno, no está mal, ¿eh? Pues mira, Gecko que me creía yo que era quien iba más despacio y luego va a ser que no. Aquí van, el grupo este va bastante despacio, ¿eh? Todos. Fijaros ahí, se quedan todos más o menos en el mismo nivel. Griffin, que es el más lento, pero estarán 18. Están 18 también. Vale, pues entonces vamos bien. Vamos a ponernos ya en todos juntitos. Y nos vamos. Vamos a ver. Tenemos que ir. Uf, no sé cómo hacerlo. Si nos vamos por aquí, vamos a correr bastante peligro con los Vicin. Pero aquí tenemos
La workshop está abandonada, las fábricas abandonadas, y ahí podemos conseguir bastantes cositas. Lo que pasa es que nos vamos a desviar mucho porque luego tendríamos que venir hasta aquí. Nada. ¿Cruzamos por el medio del pantano? Vamos a cruzar por el medio del pantano. Vamos para allá. A ver, ¿por dónde nos interesa bajar? Pues yo creo que si podemos bajar por esta zona, vamos a ir por ahí. Les voy a marcar que vayan aquí, a ver por dónde van. ¿Ya se han ido? Joder, se van sin mí. Bueno, vámonos. Corremos lo mínimo, que son 18, y ya está. Hola Gao, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Acabo de empezar hace, nada, hace 18 minutos, pero han sido 6 o 7 de musiquita, más 2 o 3 explicando, o 5, lo que he estado explicando, de que ya hemos recogido la base, cómo vamos equipados. Les he puesto a todos más o menos un equipamiento decente. Eso lo digo para el que esté entrando ahora, que veo que hay alguien más por aquí. Aparte de Gao, perdonad, como siempre estoy con la garganta reventada. Y bueno, pues aquí ves lo que tenemos. Algunos llevan la faldita porque ya no me quedan pantalones. Y luego los tanques, se puede decir, los que van a tanquear, pues estos llegan hasta aquí, hasta Izumi, de Kan a Izumi. Van a ser los que tanquen, los que se metan en el fregado, los primeros. Y luego tenemos a Razor, que va a ser el ladronzuelo. Y el que corra. Es el que más corre ahora mismo. O sea, es el más rápido. También hay que tener en cuenta que también tiene la bonificación y ha estado mucho rato entrenando. Por lo tanto, ha ganado bastante habilidad. Chat lo ha tenido más entrenando en puerta. Chat ahora está en 28. Fijaros ahí. No hay ninguno que esté a su altura ahora mismo. Bueno, espera, Rane 26, ¿eh? Bueno, espera, Griffin 28. Chat, eres una porquería, tío. Al final, Chat es una porquería. Pero bueno, más o menos como todos. Llevo a todos seleccionados. Voy a darle a la teclita para seleccionarlos a todos, por si acaso. Bueno, y aquí están ya. La primera pelea. Espérate. ¿Bandidos? Sí. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Y os diría que mejores que nosotros. No la podemos jugar. Lo que pasa es que estos llevan armas de filo. Es más, no es que no la podamos jugar, es que no la vamos a jugar ya. Aquí tenemos el primer entrenamiento. Sí, aguanta, espera. Vamos nosotros. Vamos a ver. Venir, venir. Vale, vamos a tirar al Garu para atrás. No quiero que pierda una pierna. Vamos a decirle a Razor que se vaya con el Garu. Básicamente, porque él va a ser el que luego nos va a levantar a todos. Le voy a decir que se vaya para atrás. Ven para acá, sí, espera. Razor, ponte alcance. Venga. Vente aquí, coge posición. Gao, tú vete ahí. Y aquí nada, aquí todos preparados. Esperaos un momento que voy a hacer una cosa. Vamos a cambiar a Razor, lo vamos a poner delante justo del Garru. Ahí. Y así sé que ellos dos son los que tienen que estar apartaditos. Sí, Forest, dale, dale. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, pero bien. Hoy vamos a darle bien. Esto va a ser muy épico. Bueno, sí, venga, estamos aquí todos. Mira, el chat está hasta que ni mira. Y nada, le voy a quitar ya posición defensiva porque esto va a acabar a tortazos. Soltad vuestra arma o sangrar. Vamos a sangrar, ¿eh? No, no os creáis. No os creáis. Son muchos, ¿eh? Son muchos y sus stats son superiores a las nuestras, pero vamos a hacer lo que podamos. Les digo que vamos a hablar pacíficamente, que no lo queremos ni nosotros. Anda, iros a pasear. Vamos a darle. Razor, empieza. Tú dispara. Nos va a dar a nosotros, ¿eh? Eso ya os lo digo. Pero bueno, todo por entrenar. Mirad ese numerito rojo, nos van a reventar en un momentito. Lo bueno que no nos van a esclavizar. Razor, te tienes que liar con este, ¿eh? Dale, vamos a ver si eres capaz de tumbarlo. La ballesta no es muy mala. Por lo tanto, debería darle. Bueno, ya empiezan a verse algunos numeritos verdes. Vamos a ver. Muy bien, lo tumba, ¿eh? Mirad cómo sangra ya, como un cerdo. Venga, dale otra. No, bueno, tiene el arma cargada, ¿eh? ¿Habéis visto? Aunque ha disparado para acá, voy a disparar a él. Bien, venga, lo desarmamos. Esto ni nos interesa, a no ser que sea algo que no sea de color blanco, lo de mala calidad, que sea algo más interesante. Y vamos a dispararle a otro. Bueno, aquí hemos caído prácticamente todos, ¿eh? Nos quedan Jack, Izumi. Vamos, fatal.
La comida la he cogido, por casualidad. Sí, la lleva Jack. La lleva Jack. Jack. Vamos a usar a Jack y a Izumi. Jack está casi mejor. Bueno, vamos a intentarlo también con Izumi. Vamos a llevarnos los de ahí, ¿vale? Vamos a alargarnos hacia allá, por ejemplo. Vamos a intentar escapar. A intentarlo. Gao, no pongas alcance ahora. Vamos a ver si se van detrás de ellos y así podemos acercarnos con Razor. Va, Izumi va a caer, lo siento mucho. Va a caer un poquito más para allá. Aquí viene un tonto. Razor, te vas a encargar de él, ¿verdad? Ven aquí. Vale. Sigilo, buena. Ahora Razor es muy bueno en sigilo. Ponte a curar ya. Y mientras, pues, Jack y Izumi, pues que hagan lo que puedan, que se aparten todo lo que pueda aquí. Y vamos a ver qué pasa. Gao dice defenderme. Gao, tú estás muy tranquilito aquí. Mira, estás aquí, muy tranquilito. Te he separado del grupo porque no quiero que caigas, que eres un cachorrete. Entonces, hay que mimarte un poquito porque puedes perder una pierna muy rápido. Vamos a mandarlos. No sé. Vamos a mandarlos allá abajo. Es que no sé dónde mandarlos. Van a caer los dos. Ya que a lo mejor se libra porque tiene mejor las piernas. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, pero tienen que correr los dos. Vale, tienen que correr. Jack, si puedes que pegar un quiebro para abajo, pasar por delante, a ver si dejamos a Izumi un poquito tranquila. Te llevas a unos cuantos. Vamos a ver aquí lo que está pasando. No vaya a ser que caiga Razor. Razor, tú quítate posición defensiva y empieza a curar, ¿eh? Vamos a ver quién está peor. Estómago, pecho. Estómago 18. 22. 19 la cabeza. Uf, están algunos tocaditos, ¿eh? Trisnail. Lo que pasa es que Trisnail. Razor, te vamos a dar el equipamiento de Trisnail. A lo mejor tenía que haber dejado a dos. ¿Por qué no puede pillarlo? Sí que lo ha pillado. Vale. Bueno. Pues Trisnail, yo confío en que tarde más en morir. Debería ir a por Gecko. Jay. Uf, ¿cuál está peor? Yo creo que Jay tiene el pecho. Había alguien con 22. Vale. Cura Ruka. Esto ahora hay que tener mucho cuidado, a ver a quién curamos y a quién no. Tiene que curarlos a todos. En principio, no debería pasar mucha cosa. Mira, Izumi acaba de caer. Vale, no hay problema. Voy a marcarlos a todos. Les voy a decir que se pongan en sigilo. Menos a Jack, que Jack no tiene que estar en sigilo. Más que nada para que si caen, que no se. Jack, tú ve parándote, por favor. Te los tienes que llevar a todos, ¿eh? Vale, pegarle una paradita. Vamos a frenarlos. Mientras Razor va curando a la gente. Vale, Jack, tú sigue corriendo. Sigue corriendo. Mira, vamos a ir con los. Vamos a ver si llegamos a. Allí al pueblo, a la fortaleza, a Squid. Primero vamos a ir aquí. Le siguen todos. Esto más o menos ya ha pasado. Lo que pasa es que ahora nos vamos a tener que recuperar. Llevamos material para hacer casas, pero buah, no sé yo. A ver, ¿qué estoy diciendo? Vale, estás diciendo tú solamente, Gao, que qué bien el tema de este. Chat se ha levantado, se ha recuperado. Pues chat, levántate y ponte a curar también. Espérate que lleven. Bueno, llevan todos los botiquines fuera. Ahora con dos ya va a ser más sencillo. Vamos a curar más rápido. Izumi, deberíamos ir a por ella. Tiene un sangrado importante, ¿eh? Ya acaba de caer porque he sido tonto. Básicamente, porque, bueno, tonto tampoco, porque se me ha olvidado. Y mira, ahora se están pegando aquí con esto. ¡Uf! Vale, os lo tenéis merecido. Asquerosos. Tiene un sangrado importante, Jack. Pero bueno, vamos a por él. Razor, podías ir a por Izumi, ¿eh? Venga, vete a por Izumi. Está ahora mismo Chad curando a la gente. Que por cierto, Chad, si te curas tú, pues a lo mejor luego conseguimos que no caigas. Mira, ya se empiezan a levantar. Muy bien. Yo no me había puesto en sigilo. Pues algunos no. Vale. Rane se pone a curar también. Se ponen todos a curar. Están todos como médicos. Mirad ahí, todos curando. Perfecto. Razor, ¿has cogido ya en brazos? No, no la has cogido. Recógela, anda. Recógela, vámonos para donde está el resto del grupo. Y vamos a ver aquí.
Han debido caer todos, ¿eh? Buah, menuda masacre han hecho. Me encanta. Jack, vamos a venir en breve a por ti. En cuanto Raptor deje a Izumi, vamos a por ti. No te vamos a abandonar, no abandonamos a nadie. Hola Ulises, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Hola Inquisitor. Uy, ¿qué pasó? ¿Otra masacre de araña? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Stock? Yo voy bien, voy bien, voy de maravilla y la gente también. Aquí esto ha sido un entrenamiento contra unos pandillos de la polvareda. Nos estamos yendo ya hacia la zona de la base, de la nueva base, y hemos visto unos pandillos de la polvareda. Ellos nos han visto a nosotros y hemos dicho, ¿para qué vamos a hacer el tonto? Pues nos pegamos. Y sabiendo que íbamos a caer, he dejado a Razor apartado y a Gao para que no pasara nada. Y nada, ya se están levantando. Khan, quítate el sigilo. Razor, deja en el suelo a Izumi y nos vamos a por Jack. Jack ha hecho de cebo junto a Izumi, se los ha llevado cuando ya hemos caído todos prácticamente. Bueno, quedaban solamente Jack y Izumi y Razor disparando, que le da una ballestita. Y los he llevado cuando ha caído Izumi, los he bajado ahí abajo al grupo este que está ahí bugueado de comerciantes y los han terminado de rematar a los bandidos. Jack ha caído porque me he despistado un momento intentando que no muriera nadie, intentando curar, y ha caído ahí al lado de los comerciantes y los comerciantes los han rematado. Tampoco ha pasado nada. Ahora vamos a por Jack en un momentito, a ver si este tontito nos deja tranquilos. ¿Ese quién es? Arquero bandido de la polvareda. ¿Dónde estaba? Aquí. Espero que no vaya donde no tiene que ir. Razor, ponte alcance, anda. Espera. What? Ah, mira, que lleva botones. Dispara a este, anda. Pero no tan cerca. Venga, dispárale. A este. Uy. Lo ha rozado, ¿eh? Dale, anda. Dale un toque, por lo menos. Déjalo tocadito. No le va a dar ahora. Nada, no le da. Ya te lo alcancé. Recoge a Jack y nos vamos. Venga, ahora tiene bastante fuerza. Le he entrenado también un poquito en fuerza. Vamos a ver si nos podemos ir de aquí o nos podemos hacer una basecita o algo. Una casita sería lo ideal. Vamos a ver si ahora nos pasamos por delante. Están subiendo, ¿eh? Están subiendo, lo que pasa es que solo es uno y va muy tocado. No sé si subirá por ahí o vendrá para acá, pero bueno, va a caer igual. Hola Jack, ¿qué tal? ¿Qué te has perdido? Nada, un entrenamiento aquí con bandidos de la polvareda. Pero nada del otro mundo. Hemos caído todos. Estaba clarísimo. Ya lo he preparado antes de que nos tumbaran para que no muriéramos. He dejado a Razor aparte para que nos fuera curando. Y nada. Justamente, mira, venimos de recogerte a ti. Te lleva Razor en brazos. Has hecho de cebo para alejar a todo el grupo de los bandidos. Y luego los bandidos han caído allá abajo con un grupo de comerciantes que hay. Pero bueno, esto va a ser así, ¿eh? No os penséis que hemos llegado hoy a la zona donde queremos hacer la base. Y ya veremos, a ver. Izumi, quítate esto y Gecko, es el otro, me parece. Ahí. Voy a marcarlos a todos y lo voy a hacer más rápido. Vale, ya está. ¿Quién está inconsciente? Trisnail, que no lo cura nadie. Razor, cura a Trisnail, que al final la palma. Venga, repáralo. Está a menos 57. Deja ya que en el suelo, eso estaría bien. Igual. Hostia, Jack, ¿dónde te vas? Espérate. Casi te vas al pantano. Qué bug, más tonto ese. Vale, vamos a ver. Están todos curados. Ahora estamos curando. A ver, Razor, deberías estar curando a Trinil, ¿no? Sí, lo está curando. Vamos a fabricar una casita aquí, ¿eh? Conforme estamos ahora mismo, no vamos a ninguna parte. Bueno, a ver, Gao, entras en acción, vente para acá. Dale materiales aquí al amiguete chat. Vamos a hacer una casita pequeña, tampoco nos vamos a marear. Vamos a construir una chocilla aquí asquerosa. A ver, edificios. Una choza pequeña. Mira, aquí mismo. Tampoco nos vamos a ir muy lejos a hacerlo. Venga, vamos a poner a todos a construir en cuanto meta los materiales. Razor, tú sigues ahí con Trinidad. Trinidad ya se ha despertado. Venga, recoge. Bueno, que vaya otro. Tampoco. No sé si podrá con el brazo, así como no tiene. Vamos a ver, Keiko. Vosotros, echad una mano ahí, anda. Y vosotros también, los que podáis. Griffin se las ha llevado, pero todas, ¿eh? Madre mía. Jay también.
A ver, Rane recoge aquí a Griffin. Y Fumi recoge a Jay. Aquí. Keiko, vente para acá. Ahora terminaremos de entablillar y todo el rollo. Vamos a ver. Pensé que había muerto alguno. Nada. No, ha sido un entrenamiento controlado. Los que estaban aquí desde el principio te lo pueden decir. Ha sido un entrenamiento controlado. Más o menos, más o menos. No se ha ido de madre. Estaba todo calculado, más o menos. Vamos a recoger al Garru. Estaba calculado porque he dejado gente libre y luego he usado los últimos que quedaban en pie, que ya estaban tocadísimos. Jack no le habían tocado las piernas todavía, entonces ha salido corriendo, que es el que va más lento de todos, pero bueno, como esa gente tampoco es muy rápida, pues hemos podido... Okay. Le podía haber dado yo. Se ha quedado alguien fuera, sí. Le tenía que haber dado aquí al botoncito. ¿Qué me pasa? Pues nada, Jack ha hecho el cebo y se los ha llevado a todos y ya está. Gao es el mejor. Sin él la serie no tiene sentido. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. No nos hemos dejado a nadie fuera, ¿no? Venga. Pues ahora es el momento de poner sacos. Esto, ya veis, si es que estamos, mirad. Si es que Squid está ahí. ¿Hemos avanzado cuánto? ¿500 metros? Pues nada, eso es lo que hemos avanzado. Bueno, devuelve esto a Gao. Y Gao que te dé unos cuantos saquitos. Menos mal que he comprado más saco. Me lo veía venir esto. Sé que se veía venir. Venga, vamos a plantar aquí sacos. Le voy a dar velocidad a tope. Ahora, como estamos todos juntos, vamos a recuperar rápido. Venga, a ver esto, que lo vea. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No sé cuántos llevamos. Creo que llevamos 8. Más el que lleva chat encima. Jack el héroe. Sí, ha sido el cebo héroe. Vamos a ponerlo como ingeniero. Madre mía, si tiene aquí cosas. Vamos a quitarle todo esto. A ver que no le quite las robóticas. Luego les quitaré a todo lo que son los trabajos que tenían puestos. Bueno, vamos a ir tumbando a la gente. Menos Trisnet, que este tío, en cuanto lo reparamos, ya está a tope. Bueno, a tope, le bajan las partes, pero está a tope. Khan, pues vete a una cama. Griffin, vamos a tumbarlo en otra. ¿Quién lleva a Griffin? Rane. A ver, Rane, tumba a Griffin. Khan. Ha tumbado al Gau. A Gau. Iba a decir al Garru. Al Garru. Joder, no me sale la palabra. Al Garru. Recoge al Garru, anda. Quítalo de ahí. Que él está de maravilla, tío. Déjalo. Y túmbate tú, anda. Rane, tú túmbate en otra. Si aquí hay camas para todos, creo. Bueno, no van a haber camas para todos, pero por ejemplo, Razor. Claro, Razor no tiene que tumbarse porque estaba con el Garru. Estaba disparando con la ballesta. Trinil tampoco. Tenemos aquí a Jay que la vamos a tumbar. Zumi. A ver. Zumi. Tumba. Ahí estamos. Chat ya se ha tumbado, ¿eh? Porque le ha dado la gana. ¿Quién queda? Quedará Izumi, ¿no? Queda Izumi para tumbarse. Y aquí nos quedan dos. Creo que Chat lleva otro dos. ¿Y por qué no se ha puesto? Si le he dicho que pusiera más, ¿no? Le había dicho que pusiera ocho. Podemos poner nueve. Pues mira, los tenemos justos. Los tenemos justitos. Aquí, aquí. Y ponemos dos más. Ahí está. Chat, despierta. No, Garru, tú no. Chat, venga. Estás al remolón. Vamos a plantar aquí las camitas. Que se tumben los dos que faltan. Bueno, vamos a ir tumbándolos. Aquí nos quedan dos, pero... queda Gecko que lleva a Jack. ¿Y cuál de los dos está peor? Están los dos hechos polvo. Vale, va. Pues mira, claro, si tenemos dos camas. Estoy yo ahí elucubrando. Si las tenemos justas, mira. Razor que no entra en pelea. Trisnet que en el momento que lo reparamos ya está a tope. Y el Garru que está aquí de lujo. Tenemos las camas justitas. Alex, pues venga. ¿Sabéis qué toca ahora? Un F5 por si revienta el juego y darle velocidad a tope. A ver pasar el tiempo. Ah, enseguida van a estar todos arriba. ¿Sabéis qué nombre le vamos a poner aquí al grupo? De momento. Se me está ocurriendo. Vamos a ponerle escuadrón de los tumbados. Porque están tumbados ahora mismo. Qué original, ¿eh?
Eso, vamos, eso os ha merecido aquí suscripciones, donaciones, todo lo que queráis. Vamos. A ver, a entrenar esa resistencia y resiliencia, sí. Por fin alguien que veo que entiende lo que es la resistencia y la resiliencia. Creo que eres el primero que me ha separado las dos cosas. Yo estoy siempre diciendo resistencia, resiliencia, que no es lo mismo. Por fin, alguien tenía que entenderlo. A suscribirse a todo el mundo, venga. Suscripción, donaciones aquí, miles de euros, venga. O acepto dólares, PayPal, lo que queráis, bitcoins. Que no, hombre, que no. Ha sido una pelita controlada. Esto ha estado muy controlado, ¿eh? La verdad es que sí, está muy controlado. Doy fe, y los que estaban aquí antes de que llegarais todos también dan fe. Ha sido muy controlado. Lo malo va a ser ahí abajo, ¿eh? Ahí abajo, ahí ya podemos tener un problemita. Vamos a tener que ir con muchísimo cuidado, ¿eh? Por el tema de arañas. Ahí podemos encontrar sables rojos, podemos encontrar ninjas del pantano, podemos encontrar arañas de sangre que nos van a comer. Y lo malo sería si nos tumbaran y cuando estuviéramos recuperando, que lleguen las arañas y nos coman y no nos podamos defender. Por lo tanto, estoy tentado de dar la vuelta por aquí, de rodear el pantano. Rodear el pantano y pasar por aquí, por el borde. Vamos a tener el mismo problema, pero uf, no sé cómo hacerlo. Es que no quiero que muera nadie, ¿eh? De verdad. Es que los cementerios están llenos de héroes. Y los héroes se tirarían por aquí. Podemos probarlo, podemos probarlo. Pero es que entrar en el pantano es no ver nada. Mirar ahí. Vamos hacia la oscuridad. Vamos a recuperar primero a la gente. Esto más o menos va a ser rápido. ¿Cómo vamos de comida? ¿Quién lleva la comida? Jack. Lleva la comida, todavía tenemos. Tranquilo, Zoc. Con que se salve Gao, ya está. No quiero ser egoísta. Qué cabrón que eres. Qué cabroncete, Gao. No, estoy en un dilema ahora mismo. ¿Vosotros qué haríais? Pero bien, a ver, jugando bien, no a lo loco. ¿Qué haríais vosotros? ¿Pantano o le daríais un poquito la vuelta? Aquí ya sabemos lo que hay. Y aquí también sabemos lo que hay, que por aquí puede aparecer un grupito, aparte de los bandidos de la polvareda, que como mucho nos pueden tumbar, como ha pasado ahora. Haríamos la misma jugada, dejaríamos a alguien por ahí, luego los cebaríamos para llevárnoslos para otro lado, y ya está. Y luego los curaríamos. Tendríamos que hacer otra caseta de estas y recuperarnos. Pero lo malo serían los Vicin. Los Vicin, si nos tumban, esos no te dejan ahí para que te recuperes. Te comen directamente. Por lo tanto, no sé. Yo opto por darle la vuelta o por cruzar por aquí con muchísimo cuidado. ¿Este qué? Mira, 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 mira. Este juego siempre me ha sorprendido. Mira, y se cae. Siempre me ha sorprendido por el hecho. Va a palmarla. Por el hecho de que no se da cuenta que aquí esta casa no estaba. No sé. Estás pegándote con ellos, te metes dentro de una casa y a no ser que te vean explícitamente, ya como, ¿dónde está? Ha desaparecido. Hola Jenny, ¿qué pasa? Buenas tardes. Pobre de este. Nada, a ver si se muere. ¿A qué será así? Estamos jugando a Kenshi. Nada, va a perder la pierna, seguramente. Va a perder un brazo, una pierna, y como no venga nadie a curarlo, pues ahí se va a quedar. Es que iba todo lanzado y de repente, ¡pum!, se ha caído. Bueno, pues no sé, no decís nada de qué hacemos, ¿eh? De si pasamos por el pantano o le damos un poquito la vuelta y pasamos por el desierto, o incluso le damos la vuelta a todo y pasamos por la zona de los rayos. Seguramente alguien dirá que pasemos por ahí en medio, pero no lo veo, ¿eh? Hay que mirar dónde estamos. Estamos a 500 metros. Es que no hemos avanzado nada. Si es que se ve desde aquí, la puerta. Es que está ahí la puerta. Pero bueno, ha sido un buen entrenamiento, ¿eh? Este entrenamiento es muy bueno. A ver, a través del pantano, más emoción. Ulises, tú y yo somos amigos, ¿no? ¿Quieres dejar de ser enemigo? Tú sigues diciendo esas cosas. Antes de esas alternativas, yo hacía la base donde estás. No, no, aquí no, aquí nunca, nunca vamos a hacer la base aquí. Vamos a hacerla donde dije. El desierto es una buena zona para la base. Sí, pero es que vamos a ir donde dije. La base va donde dije. Otra cosa es cómo llegamos allí.
A ver, Goldblum, dale la vuelta, porque ya murieron unos cuantos en esta serie. Creo que lo voy a hacer a intermedio. Nos vamos a meter por la zona de los oasis. Va a ser una cosita intermedia. Ni vamos a entrar por el pantano, ni vamos a entrar por los oasis. Vamos a intentar ir por aquí, por esta zona, o incluso por aquí, no sé. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero vamos, que me arrancaste la pierna, ¿no? Se te ha caído, tío. Dice, me arrancaste la pierna. Se te ha soltado la pierna. ¿No ves que la has perdido? Y te vas a acabar muriendo. Lo malo es que te vas a morir ahora nosotros. Lo mismo nos crea un trauma. Hola, Gernal, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé, Godul, vamos a. Entre medias, vamos a ir mirando por donde menos peligro veamos. Tampoco quiero que muera nadie. Aunque lleguemos tocados, pero quiero llegar bien, porque luego allí vamos a tener problemas. ¿Seré yo el que diga que vayas por el pantano? Me lo creo, Jane, que me lo creo. Ulises, no, Jane, yo también lo dije, pero amenazó con dejar de ser mi amigo por decirlo. Hombre, es que los amigos no se dicen esas cosas, Ulises. A ver, Inquisitor, ten cuidado con los ninjas del pantano, están bien rotos. Sí, es que eso es lo que me da miedo de los ninjas del pantano, que nos tumben. Aparte de ellos, llevan armas de filo, nos van a dejar muy tocados. Podríamos en un momento dado hacer lo mismo que aquí, curarlos y todo. Vamos a tardar un rato, pero si en ese momento nos llega un grupito de arañas rojas, pues ya sabéis. Los amigos se dicen lo que no quieres oír. También tienes razón. Venga, mate, perdono. Sí, es que me has dicho justo lo que no quiero oír, tío, que me meta por el pantano, cabrón. No sé, vamos a. Lo mismo con una avanzadilla con alguien y que vaya oteando. Lo que pasa es que eso va a ser más lío. Nos vamos a meter, no sé, ahora tiraremos para adelante y ya está. Vamos a mirar cómo estamos. Mira, chat ya está. Tenemos también acá en España prácticamente todo, vamos. Aquí se ha curado todo el mundo y yo estoy haciendo el canelo. Todos arriba. Venga, fuera de dormir. Han pegado un bote todo de la cama. Vamos a desarmar esto. No, desmantelar avanzada no, que pierdo las cutters. Ah, vale. Hay que tener cuidado con eso. Si le dais a desmantelar la casa, perdéis los sacos. Ya me ha pasado alguna vez. Ya, cuidadito, le vamos marcando todos. Ahora leeré lo que estáis diciendo por ahí. No quiero meter la pata y perder los sacos. Una vez que los hemos quitado, sí que podemos desmantelar la casa y se quedarían los sacos en el suelo. Pero nada, lo vamos a recoger y ya está. Vamos a hacer las cosas bien. Que luego nos quedamos sin sacos y es una. Vamos. Es una jodienda. Venga, recogiendo sacos. Esto cuesta un segundo. Chat, acércate. Antes iba solo. Hace un tiempo que ya dejó de ir a por ellos. Han perdido el interés para él. Bueno, y ahora sí. Ahora miramos que no haya nadie. Más o menos. Estamos bastante bien. Y desmontamos la casa de golpe. Desmantelar. Salen todos fuera. ¿Cuántos nos ha dejado? En serio, tres. Hemos perdido dos materiales de construcción. Bueno. Recógelos. Vente aquí. Recoge este. Y recoge este. Se lo damos todo al garru. Además, voy a poner la pausa, que no pase el tiempo mientras se lo damos. Le vamos a dar menos uno. Le vamos a dar el resto. Ese se lo queda chat. Pues si tiene que salir corriendo o algo. Le debería a lo mejor dar otro a Razor. Pero bueno, nada, ya estamos a tope. Nos vamos. Un F5. Eso nunca viene mal. Y ahora sí, ahora os leo con un segundito la pausa y debo ver lo que habéis dicho. Ulises, se queda sin amigo y sin mujer. No me conviene. Hola, Unai Sims, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te has perdido? Nada, nada, un entrenamiento que hemos hecho, que hemos caído todos, pero nada, un entrenamiento controlado. Luego, cuando lo veas, ya verás que está muy controlado. O creo yo, vamos, que está controlado, yo creo que sí. A ver, Gernat, creo que te he saludado, no lo sé. Hola, Gernat. No sé, no recuerdo si te había saludado. Estoy por mañana empezar una partida de Genshi. Pues ya sabes, dale. Cuestión de darle. Empezar la partida es, pues eso, empezar a morir. No, hombre, empezar a morir tampoco. Creo que vamos a 18, ¿no? Que menos. Creo que sí. Deberíamos ir a 18. Vamos a bajar. Unai Sin. Caer todos no suena controlado. Sí, estaba controladísimo. No hemos caído todos. Estaba Razor. Razor le he puesto una ballesta. Yo aquí una ballestita. Esto lo vamos a tirar, que no lo quiero. Esto se lo vamos a devolver. Nos hemos quedado sin botiquín.
Imagínate cómo ha quedado Trisnail, que nos hemos quedado sin botiquín de para curar a Trisnail. Debería haber comprado otro, lo he pensado. Digo, si tenemos dinero, es que tenemos 156.000. Os dije que a lo mejor teníamos 130.000 o 120.000, pues al final 150.000. Eso, espérate, esto es un campamento. Me estoy metiendo la boca al lobo. ¿Eso qué es? Brazo izquierdo. Esto no me hace gracia. Esto es de los ninjas, ¿eh? Me estoy metiendo en un campamento de ninjas, pero vamos. ¿Cómo lo diría? Pues estarán cerca, bueno, tiramos por la vía rápida. Uf, madre mía, qué miedo me da esto. Vamos por la vía rápida. Ya está, Ulises, te hago caso. Si morimos todos, la culpa es de Ulises, ya lo sabéis. Hola, Cajat, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Me miré un vídeo tuyo mirando que era el Kenshi y al final no me interesó. Pero tienes el follow por sonar tan buena gente, amigo. Muchas gracias, hombre. Muchísimas gracias. Quédate un ratillo. Lo mismo. Este capítulo va a estar interesante. Quédate un ratito y verás. Esto se va a poner fino. De momento, mira por dónde vamos. Por un sitio que no vemos nada. Y aquí hay muerte y destrucción fijo. Me la estoy jugando ahora muchísimo, ¿eh? Me la estoy jugando muy fuerte. Madre mía. ¿Por qué me meteré en estos líos? Es que no se ve nada. No se ve nada, se hace de noche. Menos mal, estos son rapaces. Puedes intentar buscar el doctor, ya que estás en el pantano. De momento, vamos a donde tenemos que ir. Vamos a donde tenemos que ir. A ver si llegamos. Esto me da pánico, de verdad. Me está dando mucho miedito. A ver, estabas ahora jugando al Medieval Dynasty. Gernal, yo también estoy jugando por las tardes al Medieval Dynasty con Scotty. Está muy viciado, se ha viciado muchísimo. Tiene mucho bugs el juego, pero Scotty está viciadísimo. A ver. Puedes intentar buscar al doctor, se lo he leído, no me acaba de convencer el juego, digo, no otro episodio. Vale. A ver, es comprensible, hay muchísima gente que el juego no le entra y no le entra. Y da lo mismo lo que haga. Se puede ver 20 capítulos que no le entra. Y sin embargo hay muchísima que te engancha, o sea, que se engancha mucho y lo flipa. No es lo mismo jugarlo que verlo, ¿eh? Verlo, yo entiendo que, a no ser que te guste mucho el juego, ver jugar a alguien, y encima un manco como yo, pues ya te digo que cuesta. A mí me cuesta a veces ver algún vídeo. Es más, no veo casi nada. Todo lo que hago suele ser original. O sea, meteduras de pata originales. No se las veo a nadie. Pero bueno, lo entiendo perfectamente. O sea, es que es difícil de ver si no te gusta el juego y no sabes de qué va. Vamos a ver, Ulises, ¿para qué me haces caso? Luego echa la culpa. Pues claro que va a ser culpa tuya si mueren todos. O sea, lo sabes. Lo sabes ya. Se lo pones. Solo le pones un multijugador y se armaría la tremenda historia. Sí, la verdad es que a Kenshi le falta multijugador. Esperemos que en Kenshi 2, si de verdad. Si de verdad. Madre mía. Si de verdad lo hacen con el Unreal. Esperemos que le metan multijugador. Por lo menos un cooperativo. Un cooperativo que pueda jugar con amigos y puedan controlar también tus jugadores. Más o menos, no sé si habéis visto el multijugador con el mod este de Ringworld, que jugábamos Ulises y yo, que aunque meneábamos a los mismos personajes, pero no sé, le daría un punto. Un tipo multijugador así le daría un punto, porque yo llevaría, por ejemplo, a los cuatro primeros y a lo mejor otra persona llevaría a los otros cuatro. Y eso estaría muy bien, o incluso se podría rolear llevando cada uno a un jugador. Eso estaría muy chulo. Sería un multijugador bastante decente. Ya no poner diferentes bases ni diferentes historias. Madre mía, me voy a putrefacto directamente al poblado ese. No creo que tengamos ningún problema. Entonces, bueno, no sé si es el de narcos. A ver, estoy pausando yo, ¿eh? Porque si no, no os puedo leer. Así se forjan los grupos fuertes. Por defecto, la culpa siempre es de Ulises. Es una ley universal, sí. Es como la ley de Murphy. Algo así como un multi donde te limite bastante el inicio y dependas de otras personas. Sí, se podría hacer de varios tipos, varias formas.
Eso es verdad. Sí, es cierto. Claro. Te dan la razón, tío. Es que los Garrus es lo que tienen. Son sabios por naturaleza. Esto me da pánico, tío, meterme por aquí, de verdad. Es que no sé por dónde me. No veo. O sea, es que como no ves, no sabes lo que hay 20 metros más para allá. No sé, vamos a tirar. Vamos a tirar, vamos a intentar salir por esta villa de aquí. Pero claro, ahí ya nos metemos. Vamos a intentar salir aquí. Vamos a dejar putrefacto de lado. Vamos a girar, vamos a meternos por ahí. Que es por donde yo tenía más o menos la idea de ir. Y ya veremos, a ver. Vamos a encontrar gente. Es que me lo veo venir. Esto no puede acabar bien. Esto no puede acabar nada bien. Lo que sí que voy a hacer es ir guardando por aquí, por el pantano. Que alguna vez sí que me ha craseado por aquí, ¿no? Más que nada que podamos cargar la partida, no perdamos como la vez aquella que craseó, hace ya unos cuantos directos, que perdimos una hora. De verdad no sé por dónde me estoy metiendo. Pero tenemos que ir por alguna parte. Vamos a ir por aquí. Esto sería, vamos. No sé si alguna vez os habéis hecho una base en el pantano. Si lo habéis hecho, dejarlo por ahí, en el chat. Contarnos vuestra experiencia. Porque esto debe ser asqueroso con toda la niebla esta. Habrá algún masoca que se lo haga, ¿eh? Vamos a salir por ahí. Vamos a salir por aquí. Es que vamos a salir directos al pueblo. No quiero tocar el pueblo. Tienes que arrimar muchísimo para conseguir ver algo. Vamos, tenemos que ir, nada, a 3 metros sobre el suelo. De momento nos libramos, no quiero hablar muy alto. Vale, chicos, vamos. Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? O sea, ya estamos en mirar el pantano. Ahora ya es seguir. No sé si intentar ir por aquí. Vamos a ir por aquí. ¿Alguien realmente piensa que es buena idea hacer una base en el pantano? No sé, alguien me dijo en algún comentario. En alguno de los cientos de capítulos de Kenshi que tengo en YouTube. 300 porque seguro que son más de 200. Por eso digo 200. Pues en alguno de esos capítulos alguien me dijo que tenía su base en el pantano. Pero no en esta parte. La verdad tenía sentido donde decía que se la hizo. Se la hizo casi saliendo del pantano. Hay una zona que hay unos árboles muy grandes que ahí ya prácticamente no hay niebla. De verdad, estoy tentado de salir otra vez por ahí. Pero no, ya nos hemos metido por aquí. Vamos a ir controlando un poquito, avanzando con la cámara lo que pueda. Ahí está ya, eso será putrefacto. Vamos a ir avanzando con la cámara lo que podamos y voy a ir por delante. Disculpad si no miro mucho el chat ahora. Pero no quiero que mueran. Vamos, si vemos gente, vamos a tener que pegar una vuelta tremenda. Si son arañas, no pasa tanto. Nos las cargaremos. Aunque necesito equipar a alguien con armas enlastadas, ¿eh? Solamente un arma enlastada como lleva ahora mismo Karon, que la maneja bastante bien. Tiene un nivel bastante decente. No sé si eran 23 o algo así. Pasaba de 20. El manejo de arma enlastada. Y solamente un arma enlastada no nos vale. Bueno, vamos a esquivar ahí. Putrefacto, lo dejamos ahí a la derecha. Por aquí no parece que haya nadie. Pues vamos para allá. Estoy tenso aquí, ¿eh? Estoy bastante tenso. A ver, un segundo de pausa. Y aprovecho a ver agua mientras hablo. Me parece que llevas demasiado tiempo en el pantano sin ver a nadie. ¿No será gafe? ¿No será ese gafe? Seré gafe, dice. Pues no sé si será gafe, Ulises, pero de momento va bien. Si no vemos a nadie, eso es buena señal. No ver a nadie es bueno en el pantano. Si es fácil en el pantano, puedes comprar reputación con los sabuesos. Te envían refuerzos. Hombre, visto así, yo tengo fe en que salga. Yo también, yo creo que vamos a salir. Vamos a tener algún problema, seguramente. Espero que no sea grave y que no muera nadie. O sea, pero vamos a tener un problema. Aquí en el pantano es 90%, os lo aseguro.
Queda ese 10% ahí, y ya es muy alto, lo que os estoy diciendo. También puedes atacar en el edificio de pantano cualquiera de las facciones. Al matar a su líder, puedes comprar su edificio de base. Sí, pero ya meterte en líos aquí. Sí, vamos a venir, o sea, no os preocupéis que vamos a venir al pantano, pero no vamos a venir así, esquivando. O sea, vamos a ir arrasando. O sea, eso va a estar así. Como en el directo anterior. Es la calma antes de la tormenta, como en el directo anterior. Es posible, es posible. Venga, vamos. Vamos. Agua, no me hace gracia agua. Venid para acá. Es que hasta oírse el juego. No sé si lo. Oh, no estáis oyendo el juego, pero ¿por qué no me decís nada, tío? Llevamos una hora de directo y no oís el juego. Y no. O sea, es que la ambientación aquí, mirad, escuchar ahora. Ahora lo estáis oyendo. La lluvia, el viento. O sea, una pasada. No estabais oyendo el juego, ¿eh? Y no me decís nada. Madre mía. ¿Estáis ahí embobados? Ahí está, truenos. Estáis metidos en la partida y no. Aráñense. Vamos a ver si pasamos de largo. No nos han visto. Una nos ha visto. No, nos han visto. Vámonos. En teoría no nos deberían pillar. Vamos a ver si ahora por esquivar a las arañas. Nos damos de frente contra otra cosa, ¿eh? Vale, deberíamos ir para allá. Voy a intentar no parar. No deberíamos parar. Porque las arañas nos siguen de cerca. Estas arañas, si caemos, nos comen. Este es el miedo que tenía yo de que nos atacaran unos ninjas de aquí del pantano, cayéramos y apareciera un grupo de estos de arañas. Sí, hay unas cuantas, ¿eh? Mirad ahí, tenemos unas cuantas. Y estas no nos daría tiempo a salir de aquí, ¿eh? Hay que ser positivo, hombre. Sí, yo soy positivo. Si por eso os he dado un 10% de positividad, el otro 90 es negativo totalmente. No seas pesimista. También puede pasar que no haya nadie en esa acción. Es que ya están. Ready con tu voz es suficiente. Eso no lo he pillado. No sé de dónde viene ese comentario. O por qué lo dices, mejor dicho. Es verdad, el juego. Ah, bueno, vale, de que no lo oíais. Es verdad, el juego no se veía. De tanta tensión que ni se nota. Es que no, como no paro de hablar, tampoco os dejo escucharlo. Creo que por ese cambio está este edificio base de los ninjas. Su líder tiene una katana Mitou. Pero está bien fuerte. Sí, es que si vamos a venir, no os preocupéis. Si vamos a conseguir Mitou, tenemos que reforzarnos primero. Ahora mismo. No estamos preparados ni para pegarnos contra unos bandidos de la polvareda. Ni, vamos, ni contra nadie. Si nos pegamos contra unos hambrientos, vamos a salir mal parados. Aunque los tumbemos, pero nosotros también vamos a sufrir bastante. Entonces, tenemos que entrenar. Tenemos que entrenar, pero controladamente, igual que hemos hecho con los bandidos. Lo que pasa es que aquí esto no sería un entrenamiento controlado, si encontráramos ahora unos ninjas. No podría controlar mucho. Porque si te aparece de repente un grupo de arañas, tendríamos un problema muy fuerte. Pues mirad la ambientación, ¿eh? O sea, bastante interesante. El sonido de la lluvia, no os paréis, por favor. El sonido de la lluvia, el sonido del viento, los truenos, la tormenta. Y que no se ve nada. O sea, esta zona. Los habéis visto, ¿no? Pues ellos a nosotros no. Ellos a nosotros no. Ellos no nos han visto sables rojos. Lo peor que nos podía pasar, peor que los. Vale, estos son peor que los ninjas del pantano, ¿eh? Estos son peor que los ninjas del pantano. Estos pegan más fuerte, estos llevan sables. Por eso lo de sable rojo. Van de rojo y llevan sables. Y el sable, una vez que hace el corte, o paras la hemorragia o acabas perdiendo el miembro. Creo que por ese camino está el edificio de la base de los ninjas. Vale, es el que has dicho antes, Ulises. La sola voz de Thor nos tiene así de tensos. Es que también os estoy metiendo aquí presión. Estoy de incapacitación todos los días de 9 a 7, pero ahora me metí un poquito a ver Azok en vivo. Hola, Deridium. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? He dicho cómo estás porque he visto la Z de tu nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. O bienvenida. Es que, de verdad, hay veces. Que con los nombres, no sé si qué género poner. E intento ser neutro. Dale, Zoc. Sí, vamos, vamos. Estoy ahora mismo un poquito tenso. Si tienes sables anillados y de forasteros. Sí, es que son. Estos son. Espero que no nos hayan visto. Están muy cerca.
O sea, nos vamos a quedar aquí quietecitos y espero que nadie mire para acá. Es más, vamos a darle que anden para acá. Vamos a ir en contra de ellos. Ahora mismo, si las arañas estuvieran pisándonos los talones, tendríamos un problemón. Estamos a punto de salir ya de aquí, ¿eh? No nos han visto. Quedaros quietos. Cuidado las arañas. Vamos a estar atentos al sonido. Vale, ¿dónde están? Espérate, que los he perdido un pelín de vista. Es que encima se camuflan un montón. No los veo ahora mismo, ¿eh? Espérate, lo mismo. ¿Van de por detrás del árbol? Puede ser. Nosotros... De verdad que no los veo, ¿eh? No sé si vosotros estáis viendo. Nosotros tenemos que ir hacia allá. Los he perdido totalmente. No los veo, pero nosotros vamos para adelante. Vamos a ir en sigilo. Ahora nos levantaremos. De verdad que no los veo, ¿eh? Espérate, ¿dónde están, tío? Espera ahí. Ah, aquí están. Aquí están, aquí están. Es que mirad, ahí no se ve nada, absolutamente nada. Y más desde donde estamos, mirad, es que no se ve nada. Sea, te los comes o te los comes. Mirad, pon ahí. Y van justo en la dirección que tenemos que ir nosotros. Vamos a irnos por aquí. Vamos a rodear un poquito. Bueno, vamos a rodear el árbol. Vamos a rodear un poquito. Estamos muy cerca de la salida ya, ¿eh? Estamos muy cerca. Ahora sería un gran marrón que nos encontrara, ¿no? Que nos vieran. Ahora es cuando me pongo tenso. Están aquí a la derecha, ¿eh? Quedaros quietos. Están aquí a la derecha. Espero que no nos giren. Vamos a irnos nosotros un poco más para la izquierda. Me callo porque estoy tenso. Chat, estando a la izquierda, no. Venga, mira para allá. A ver, ¿qué estáis diciendo? Bienvenido, gracias. Sí, bienvenido, delirio. Con el mod Génesis te salen caníbales en el pantano, para más emoción, lo recomiendo. No sé, le estuve pegando un vistazo el otro día y lo vi como muy cheto. En un cuarto de hora tenía cuatro personajes y parecían todos únicos, pero ninguno era un único. Todos de stats muy altas. Pero bueno, sí, metí a muchas ciudades, vi varias ciudades que, nuevas que no estaban en el juego, no están en el juego base. Y vi cosillas que estaban bien. Algunos ítems estaban bugueadísimos, no aparecía el icono. Otros sí que tenían buena pinta, las sandalias que salen por defecto, algunas ropas nuevas y tal. Supongo que también habrá armas, porque también vi algún arma tipo arma enlatada de los hypes que las cambiaban. Está bastante bien. Le pegaré un vistazo, pero de momento tengo una partida empezada, estoy jugando yo, y si veo que merece la pena, pues mira, lo mismo cuando acabemos esta o lo que sea. Si queréis que sigamos con Kenshi, empiezo otra y ya está. Y seguimos. Y le pegamos un vistacillo. Cuidado, Zoc, detrás de esa planta sospecha. Es que estamos ya saliendo totalmente, ¿eh? Estamos ya saliendo totalmente. Estoy en sigilo porque estoy leyendo el chat, ¿eh? No penséis. Lo que pasa es que si nos ven, la vamos a liar porque vamos más despacio. Pero bueno, sabemos que corremos a 18. Podríamos escaparnos. A no ser que nos metamos en agua. Podríamos escaparnos. Más, vamos a ir dándole. Lo que pasa es que esta gente va andando y lo mismo si nosotros vamos corriendo, no los comemos porque. Mira, es que mira dónde están. Es que vamos a cruzarnos otra vez con ellos. Estos son otros, ¿eh? No, no, son los mismos. Es el mismo grupo que ha girado un poquito. Es que mirad, es que vamos corriendo y están aquí, en esta zona. Nos los comemos. Ahora vamos de frente. Mirad dónde están. Están ahí. Y vamos de frente. Tengo que tener muchísimo cuidado aquí en esta zona. Es más, me voy a esperar un poquito aquí mientras voy leyendo. Vas a tener que subirles el sigilo a todos para que al menos corran. Es que la idea no sé si, no es ir en sigilo. La idea es ir corriendo. Es que sería lo suyo. Me encanta la música del pantano. Se inspiraron en los pantanos de Gringolandia. Pudiera ser.
Está bastante chula. La verdad es que la banda sonora de Kenshi, quitando una canción, que ya me han dado la solución. Godwood me ha dicho ya un mob que quita esa canción, que es esa que va subiendo, increchendo todo el rato el sonido, hasta que te deja los tímpanos rotos, pues ya no la vais a oír más. En el siguiente seguramente desaparezca, porque voy a poner un mod que me ha dicho Godul que la elimina. Pues la música está bastante bien, toda, me encanta. Muchas veces me la pongo yo, sobre todo la canción principal de Kenshi, es que me encanta. Es que es fabulosa, es una pasada. Inquisitor muy bien ambientada. A ver. Eso ya es una cachondeo. La musiquita, ¿os referís a la ambientación, a la lluvia? Pues sí, está muy bien. Está bastante bien. Vamos a ir ya levantado, vamos a ir a 18 de velocidad, vamos a salir de aquí. Vamos a irnos a esta parte. Aquí es donde decía el chaval este que se hacía la base del pantano. Si os fijáis aquí, hace un rato que ya no tenemos niebla en esta zona. En esta zona la niebla empieza un poquito más atrás. Y creo que el chaval este que me dejó el comentario en YouTube hace tiempo, hace bastante tiempo, decía esta zona. Pero bueno, vámonos, venga, ya hemos salido de aquí, vamos a irnos. Esta zona tampoco me gusta, ¿eh? O sea, es que viajar en Kenshi, si vas con un grupo, a mí no me gusta ninguna zona. Viajando solo me da igual. Con un tío rápido te pasas el mapa y no pasa absolutamente nada. Pero en grupo, o te pegas o te pegas. Por lo menos vamos a salir de aquí, que no haya nada arañas rojas. Y ya con eso me doy por satisfecho. Esta zona no me gusta tampoco, ¿eh? Ya os lo digo. Es más, por esta zona no había un bosque que caía lluvia ácida. Como sea, sí vamos a tener más problemas todavía. No sé si salir por ahí. Venga, vamos. Por aquí es posible que nos encontremos algún biefilm. Hola Lecna, ¿cómo estamos? Lena Warden. Buenas tardes, bienvenido. O bienvenida. El pantano es bueno si quiere ser traficante de hachís. Sí, para eso sí. Para eso sí. Lo que pasa es que no le veo beneficio yo a esa profesión tan honorable. Ahora es que, mirad, ahora para la lluvia y solo se oye el viento. Es que vamos de mal en peor. Si te fijas en eso, en esa ambientación, es que lo pasas mal, me voy a tirar por ahí arriba. Parece que está llano. Vamos a tirarnos por aquí, por la parte izquierda. Llevo la cámara lo más alejada posible que puedo para intentar controlar, si es que algo se puede controlar. El bosque ardiente. Vamos a rodearlo, vamos a rodearlo. Esta parte de aquí es el bosque ardiente. Esa es. Bueno, cómo ha cambiado ahora mismo. Fijaros, ahí está. A ver. Aquí está. Esto es el activador. Ahí tenemos el activador de la cámara. El bosque ardiente creo que es el que tiene lluvia ácida. Ese es el que os decía hace un momento. Y no vamos preparados para lluvia ácida. Solamente tenemos tres personajes que aguantarían. Y uno de ellos es el Garru. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Se me ha ido el chat bastante para arriba. Un segundo, pausa. Vale, pero lo puedo leer, ¿eh? El mod no la elimina, sino que baja las notas que son tan altas. Vale, perfecto, me vale, me vale. Con que haga eso Godul, me parece perfecto. Porque si la queréis eliminar, puedes borrar la música de archivo. Nah, no hace falta. Con que le baje ese tono tan alto que tiene, yo por mí, perfecto. Bueno, ahora tensión porque voy a estar leyendo el chat y andando. O sea, esto ya es de riesgo total. Porque no voy a ver lo que hay durante segundos. Es como ir conduciendo y mirar el teléfono. Pues lo mismo. Que la puedes palmar. Ve por la frontera entre los dos. Sí, vamos a ir por aquí. Vamos a pasar por aquí y luego bajaremos por este llano. Que yo creo que va a ser más sencillo. Vamos a tener una visión más amplia. Y más a lo lejos. Sobre todo. Hola, Zoki, amigos. Buenas tardes. Dice Roberto. Días o noches, dependiendo de vuestra zona horaria. Pues muy buenas, Roberto. Ya te he saludado, pero muy buenas. Y lo mismo, muy buenas a todos los que venís. Yo digo buenas tardes porque estoy aquí en España, es por la tarde. Son ahora las 4:15 de la tarde, van a ser. Y supongo que
En vuestros respectivos países, pues serán horarios diferentes. Pero bueno, yo creo que esta hora es un poquito mejor que la que hacía a las 11 de la mañana. Ya os habéis levantado, habéis desayunado y esas cositas. Y se nota porque hay más gente en el chat. Desde que lo estoy haciendo así, hay bastante más gente en el chat. Bueno, vamos a ver. Sí, es el Bosque Ardiente, está al sur de la zona del oasis. Sí, es este. O sea, está la zona del oasis y este es el Bosque Ardiente. Es que me sonaba mucho. Más a la derecha, cae lluvia ácida, por toda la zona aquella. Vamos a ir por aquí, vigilando que no haya bici, porque aquí está la zona del oasis, como tú dices, allí. Y por aquí bici. O sea, hay que tener cuidadito de no darnos de morros contra un nido o algo, un grupo de bici. Legna dice que vio un diferido del anterior capítulo y mira que he visto maneras de robar, pero embistiendo con un garfo ya te vale. Es que no se quitaba el tío pesado, es que yo no sé qué le han hecho a la IA, ese tío no estaba ahí. Podéis ver, es que os diría el capítulo, pero es que no me acuerdo el capítulo de la serie de extinción y ese tío no se paraba tan lejos. Algo han tocado que no estaba igual. También es verdad que Razor no tenía nivel, ahora ya tiene nivel de para poder entrar allí y arrasar. Ya podría hacer un poquito más, tanto él como Chad. Chad no podría robar, pero sí que podrían entrar a distraer. Lo haremos, iremos otra vez. Iremos otra vez porque nos hacen falta armas. Y dije que las armas íbamos a ir a que nos las regale Quinn, que dijo que nos las regalaba. Él nos patrocina el equipo, el equipamiento. Y vamos a ir, vamos a ir. Solamente para equiparnos, no para venderlas. Pero sí, es que no se quitaba, tío. Estaban muy pesados, ¿sabes? Ayer. Inquisitor para tomarte baños de barro. Vale. Si veis que me paro es porque me quedo mirando el chat. Ahora que estamos más o menos tranquilos aquí, por eso me quedo un poquito mirando el chat, voy a ponerme al día. Ojo, cuidado que peligramos, dice Gao. Zoe, ¿qué aventuras tienes preparadas? Vamos hacia la zona ya de donde vamos a hacer la base. Vamos aquí. Tenemos que cruzar solo este trocito. Pero este trocito da miedo. Bueno, más miedo daba cruzar el pantano. Y cuando hemos llegado a base ya nos hemos dado la leche. Pues vamos a ir allí, vamos a hacernos la base. Vamos a ir marcándoles que salgan de aquí. Vamos a subir por ahí. Bueno, entramos en Bosque Ardiente. Aquí ya no hay lluvia ácida en esta zona. Porque ya estamos saliendo. Pero vamos a entrar en otra zona igual de buena. ¡Oh! ¡Oh! Dime que es uno. Es uno. ¡Oh! ¿Tonto el último? Madre mía, pero... Y solo es uno, ¿eh? Solo es uno. Menos mal que no es un anciano, creo. No, es normal. Vale, vamos a ver. Es hora de la siestecita, Zoker, el stream es madrugado. Sí, es hora de la siesta, la verdad. Pero bueno, como no duermo mucho tampoco, ni de noche ni de día. Inquisitor General Kenshi, solo le tengo miedo a los basureros. Los basureros, los grandotes de las tierras finitas. Hombre, si vas bien preparado con hackers y si los has entrenado en hackers. Hola, Mayolet, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Llevas un año de juego, cada 30 días del mapa se limpia y se regeneran los NPCs, por eso decimos que 30 días es un año. ¿Ah, sí? Pues no lo sabía. De verdad, no lo sabía. Pero tampoco se regeneran lo que son todos los NPCs, ¿eh? Ni... Vamos, yo te diría que no se regenera... Quitando NPCs normales y corrientes, el loot no se regenera y los NPCs creo que tampoco. Estás entrando en la zona del campo de huesos. Sí, estamos entrando ahí. Animales chungos. Sí, la verdad es que sí. Ulises, no me habéis dado las gracias por sugerir atravesar el pantano. ¿Veis que no pasó nada? Hombre, no ha pasado nada porque no ha querido. O sea, porque el juego no ha querido. Porque podíamos haber muerto todos. Inquisitor no son esos que si te desmayan te roban todo. ¿Cuáles? No son esos que si te desmayan. No, los. A ver, espera, espera. Es que se me ha saltado alguno. A ver, Delirium, yo te digo siete personajes más tres animales acá, vencer a Carlón y solo perdí dos piernas y un brazo. Sí, o sea, Carlón tampoco nada del otro mundo. Y más si te lo haces a ballesta. Yo me lo hice con un solo personaje. O sea, un solo personaje a ballesta. Está por ahí el vídeo, ¿eh? Sin cortes y sin nada. Tampoco era nada del otro mundo. Este es el que nos puede dar problemas. Espero que cuando nos metamos aquí, no tengamos, deje de seguirnos. Bueno, se ha dado la vuelta, ¿eh? Se ha dado la vuelta porque ha perdido el tracking. Es más, me voy a agachar un poquito, vamos a seguir subiendo. No vaya a ser que le dé por vernos.
Ahí ya no nos debería ver. Cómo suena el viento aquí. Ahí ya no nos ve, ¿eh? Vamos a aprovechar a salir corriendo. Y vamos a estar un poquito más atentos porque esta zona, como ha dicho Mayolet, es bastante fastidiada con los Vizcin. Sobre todo Vizcin, alguna manada de perros. Estamos entrando en zona conocida ya, ¿eh? Toda esta zona ya no la conocemos de la anterior partida. Y bueno, está bastante más suave. Joder, cómo se cortan con los activadores. Mirad, el activador llega hasta aquí y aquí se corta. Pum. Están un poco bestias. Todos los NPC no, es lo que te quería decir, que todos los NPCs no se regeneran, ni el loot tampoco. Si has ido ya a algún laboratorio o algo, ese laboratorio no se regenera. Se regeneran los NPC básicos, se podría decir, o el loot básico, eso sí, igual que cada 24 horas se regenera. Bueno, vamos a ir bajando, vamos a irnos por allí, mira, tenemos un puente ahí, eso se ha movido algo ahí, o ha sido una sombra, ha sido una sombra. No nos persigue nada, ¿no? No, tengo que estar bastante atento por aquí. Es que un grupito de destripadores, de Vizcin, se nos echa encima súper rápido. Entonces hay que estar bastante atentos. Bueno, nos acercaremos, mirar ahí abajo. Mirarse, hay que estar atentos. ¿A qué ha muerto un destripador? Pues si ha muerto un destripador, hay que tenerle miedo a lo que lo ha matado. Vamos a seguir. Despacito, tranquilamente. Estamos de viaje. Deberíamos estar disfrutando las vistas. Lo que pasa es que disfrutar estas vistas, esqueletos por todos lados y huesos, da mal rollo. Bueno, ahora vamos a entrar en una explanadita aquí bastante decente y bastante peligrosa, ¿eh? Bueno, mirad ahí abajo. Estos serán hambrientos. Un grupito pequeño de hambrientos. Mirad ahí, si van unos cuantos solamente. Esperemos que no nos pase nada. Vamos a ver que se me va la gente. Algunas cosas sí, todos, a ver, todos roban todos los ítems verdes. Puedes activar el ojo a partir de verde para arriba. Me he perdido. No mueras por un zapato bonito. No, eso está tranquilísimo. Ese territorio también hay banda de huesos. Sí, aparecen también por aquí, pero menos cantidad. Menos cantidad. Qué genial poder ver a Kenshi con buenos gráficos. Yo juego al mínimo de gráficos y igual se me pega. Kenshi es que es bastante exigente. ¿Estás sobre los 50 stats? No, no llegamos a 50. Estaremos sobre 25. 25, 30, 20, 26. Algunos muy poquito. Vamos. También, bueno, muy poquito porque le acabo de cambiar el arma también. Algunos están sobre 35, muy poquitos. Sobre 30, 35. Entre 20 y 30. Vamos a ponerle una media. Los últimos son genéricos, no son únicos. Por lo tanto, no tienen prácticamente nada. Y solamente tenemos los cinco primeros, quitando Trisnail, que lo he metido ahí, pues igual que lo voy a haber metido el último. Es más, lo voy a cambiar básicamente porque haga el corte. Trisnail lo voy a cambiar ahí. Desde Izumi a Khan, los cinco únicos estos son los que más o menos podrían defendernos un poquito. Pero nada, ni eso. Hola, Zoc, ¿qué dice la buena vida? Hola, Porcoroso, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí estamos, yendo ya hacia la base, entrenando por el camino, asustándonos por el pantano. Vamos un poquito, hemos ido un poquito acojonados por ahí, bueno, acongojados, no me gusta decir acojonados, un poquito acongojados. Y ahora estamos pasando pues por aquí, por el campo de huesos, por Campóseos. Que vaya, vaya nombre, por favor, ¿por qué no le puso campo de huesos? ¿Verdad? La chica que tradujo esto es una chica. No es porque sea una chica, pero la chica que tradujo esto se lució. Y si hubiera sido un chico, hubiera dicho, el chico que tradujo esto se lució. Pues esto piscín, espero que no se luzcan. Cuidado, cuidado. Vamos a apartarnos. Aquí lo que pasa es que ellos tienen también una visión muy larga. Estoy viendo el chat moverse, pero ahora mismo no puedo leeros. Lo veo con el rabillo del ojo. Vamos a apartarnos porque aquí es que nos ven desde mucha distancia. Si ya estáis viendo últimamente que nos ven desde China, pues imaginaros con sin nada de obstáculos que nos estén viendo. Vamos a sacar otra vez el mapa que lo he quitado. Es más, se ha cerrado de forma rara porque yo lo había dejado allí y ahora es como si se hubiera reseteado el mapa. Sí, se ha cerrado de forma un poco rara. Bueno, vamos a ver, estamos aquí.
No sé si recto. Es que recto vamos hacia allá. Casi lo mejor sería ir hacia la zona de Luto y desde Luto ya salir para la otra parte. Vamos a ver si aquellos no nos ven. Están por ahí. Están un poco lejos. Están a punto de entrar en campo de visión, ¿eh? Vamos a ir para el otro lado. Ellos van tranquilamente, no están corriendo. Por lo tanto, tenemos esa ventaja. Que no nos van a llegar a ver, supongo. Espero que por aquí no haya más. Mirar ese pedazo esqueleto de qué bicho sería. Es brutal. ¿Qué bicho sería? Estos no son leviatanes. Aquel ahí sí que parece un leviatán, pero esto es una espina dorsal y eso no es un leviatán. A lo mejor son los dragones esos que cuenta. No sé si es Bardo, que lo cuenta en una leyenda. De estas leyendas que van hablando entre ellos. Y cuenta que habían dragones, bichos voladores. Incluso hay un momento que dice, cuidado con los bichos voladores que en esta zona no sé qué. Y otra leyenda también. Bueno, aquí está contando una leyenda también, que nadie regresa de las tierras cenizas. Macabras criaturas de neblina que te desollan y te devoran. Eso lo dirá por los desolladores esos, ¿no? Los robots esos que te quitan la piel. Bueno, va, vamos a ir dándole un poquito la vuelta. Yo creo que por aquí podemos atajar. Mirad qué tamaño tiene la espina dorsal esa, es brutal. La caja torácica aquella es también muy bestia, ¿eh? Eso sí que es un leviatán muerto, parece, ¿no? O es una vértebra. No sé lo que es. No sé lo que es. Bueno, a ver, ahora sí que se me ha ido el chat ya. Se me ha ido a dar una vuelta, ¿eh? Sí, hombre, va gritando, venid a poneros a prueba, criaturas de la niebla, os desafío. ¿Este quién es? Este seguro que es Khan. Este seguro que es Khan, el vacilón del grupo. ¡Oh! ¡Oh! Es que, joder, menos mal que se han parado ahí. Vamos para atrás. Vamos para atrás, que hay un grupito. Aquí hay un grupito y detrás, mirad, dice. O sea, y este chillando, en plan, salid de ahí y salen estos. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a tirar para atrás, que no nos vean. Creo que nos han visto, ¿eh? No, no nos han llegado a ver. Hay un pequeño desnivel. Dice, voy a morir aquí, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¿Quién ha dicho eso? Alguno de los que no son únicos. Dice, voy a morir aquí, ¿verdad? Está el otro chillando. ¡Qué buenísimo! Eso no me había fijado nunca en esa línea de texto. Oh, no, vale. Ya cada vez que veo moverse algo, oh. A ver, vamos a la pausa, ¿vale? Que se me ha ido el chat aquí. Bueno. Se me ha ido aquí. A ver. Si me tienen estamina a los personajes, sería más jodido moverse por el mapa. Bastante más, Ulises. Sería una pasada. Molaría más, pero uff, tendríamos que descansar muchísimo. Mayolet, entonces tu parte cuenta como mercader porque tienes una mola. Uf, Mayolet, de verdad te prometo que el Google Translator es la leche, pero no te entiendo a veces. Depende de tus relaciones, pero en aquel general los bandidos son más agresivos. Los bandidos, si no son. De verdad, yo supongo que usas el Translator, o sea, segurísimo. A partir de 30 kilos en el bolsillo, eres considerado. Que no eres un muerto de hambre, supongo. Es que muchas veces no te entiendo, tío. O tía. Por grosso, yo muy bien. Ayer vi que subiste vídeo del directo, pero no lo pude ver. Pues qué bueno que te puede ver ahorita. Pues nada, cuando puedas lo ves. Luego lo subiré esta tarde. Porque tiene que pasar 24 horas. Luego lo subiré. Ayer subí dos, que el lunes no pude subirlo. Y ayer subí dos. Y lo puse un poco al día y hoy subiré el de ayer. Y este lo subiré mañana. ¿Qué es un Dreg? Pues no lo sé, Delirium, de verdad. Creo que supongo que es que ya no eres un muerto de hambre o algo así. Es decir, ahora te tratarán como un mercader, pero si subes 20 personas o alguno a 50, te tratarán como un guerrero. Vale, eso lo he entendido, más o menos. Sí, más o menos tiene sentido. Es el término que se usa para decir demasiado pobre para vivir en la ciudad. De acuerdo. Gao dice, la chica se llama Google Translator. sí, creo que sí, Gao. Si llegas al estado de Warband, verás que la gente se raya cuando entras en un territorio y probablemente vendrán a preguntarte si, ¿quién eres? Pues 20 tíos armados llaman madre. En fin. Sí, más o menos entiendo lo que quieres decir. Es que hay veces que es como que usas el Google Translator, de verdad.
Jamie, Al, Ai, Ia. Vale. Gao, chicos, toque es un androide, su voz es un androide. ¿En serio? ¿Se me oye mal la voz? ¿Se me oye mal? ¿A alguien más se le escucha mal el audio cuando Zoc habla o soy yo? A ver, ¿en serio? ¿Se oye mal esto? Yo pensaba que eran mis cascos. Ajá, sí. Oye, Zoc, tu voz de repente se escucha con interferencia. No frecuente, pero a veces pasa, se escucha raro. Yo igual. Si en algún momento se lo oye robótico. ¿En serio? A ver, un segundo. Es que me había quedado atrás en el chat y no os he podido leer. Y habéis empezado a escribir un montón. No soy el único, soy el robot, a mí me pasó igual. Fija bien, las arañas son de piel, son humanas mutadas. Toc, leí algo de que han sido de un extinto, como no entiendo mucho, no tenía mucha verdad. Una continuación, ¿sabes algo? Sí, Delirium, van a hacer un Kenshi 2. Para que te traten bien, debes subir reputación. No tiene nada que ver con la cantidad de personajes. Yo te oigo bien, pero algunas veces tienes interferencias, dice Unaisin. Vale, es que como he estado andando en el juego, no os he podido leer en el momento. Ahora sí se escucha raro. Ahora sí se escucha raro. Pensaba que eran mis auriculares, dice Lexman. Lleva un punto de los bandidos. Confiesa, Zod, ¿de qué planeta eres? Gao, ni me había dado cuenta, en serio. No sé por qué sucede esto. Me está pasando solamente con el Kenshi. Si no es broma, ¿puede ser tu micro? En realidad no sé lo que puede ser. No se escucha mal todo el tiempo, pero es muy de vez en cuando pasa. Parece como un corto o algo en la entrada de micro. O así, suena similar a eso. Ya te digo que no, es imposible, ¿eh? Es imposible. Eso, bueno, por lo menos eso es imposible. Es algo de la carga del juego. Cuando el juego carga mucho, no tengo enviados cerca. Además, si me callo, no soy interferencias. No tengo enviados cerca, no. No sé lo que puede ser, de verdad. No sé lo que puede ser. Pero, ¿se sigue oyendo así mal? Espera, voy a poner el directo. Es que no sé qué puede ser. Voy a poner el teléfono, a ver qué pasa. Un segundo, vamos a mirarlo. Bueno, chicos, tranquilo, que estoy mirando a ver qué pasa. A ver, ¿ahora se sigue oyendo mal? Vosotros lo decís, ¿se sigue oyendo mal? Porque creo que he podido ver en el... ¿Se oye mal? Sí, me pasa lo mismo. Tengo todos mis personajes, no sé cómo... Como diferente, solo seguro, pero su acción. Sí, ahora peor. ¿En serio? Vale, mira una cosa. Un segundo, ¿eh? No os preocupéis, esto sale. Bueno, vamos a ver. Confirmado, fue que el tren ha sido descargado. Vamos a ver, ¿ahora se oye mal? Distorsión. ¿En serio? Bueno, vamos a ver si podemos hacer otra cosita. Voy a reiniciar lo que es el sistema sonido.
Venga, no os preocupéis. Un minuto. A ver, ahora bien. ¿En qué quedamos? ¿Mal o bien? Ahora se oye bien, ahora mal. Sí, mal, dice Ulises. Ya no. Ahora bien, ahora se oye bien, ahora se oye bien. Ahí se escucha bien. No, no es ningún cable, no toca ningún cable, mayoría. Ahora bien, ya, ahora está bien. Vale, pues si está bien ahora, no hago lo que iba a hacer. Hola, Gera, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Sí, vale, se escucha bien, todo perfecto, ahora ok, vale. Doy por supuesto que ahora se oye bien. Y va a iniciar ahora el sistema de sonido después de hacer las cosillas. Ya no, a ver. No, tío. ¿En serio? Bueno, vale. No os preocupéis. Me muteo un segundo, voy a hacer lo que iba. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Qué habéis dicho? Que no se dé cuenta. Que, a ver, se deja hacer uno. ¿Mal? ¿En serio? Pues, ¿sabéis lo único que se me ocurre? Que sea Windows haciendo de las suyas y esté actualizando algo, descargando algo. De verdad, no sé qué puede ser. Voy a intentar cambiar al otro micro. Esperaos un segundo. Bueno, ahora lo mismo sí que oí ruido. He cambiado al otro micro, ¿eh? Lo mismo veis hasta un zumbido. Si dejamos subirse descargando algo. A ver, hay mucha interferencia ahora. Se escucha estática rara. Si dejamos que estuviese descargando algo. Por eso distorsiona la voz. Ahora seguramente estáis oyendo mucho zumbido, ¿no? Vale, pero lo que me interesa saber es distorsiona. Lo siento, es una cosa inesperada que no esperaba. Bueno, no ha sucedido hasta ahora tan bestia. Se escucha zumbido. Se escucha claro, pero con zumbido. Vale, voy a intentar hacer otra cosita. Lo siento, porque sois 23 personas ahí viendo a un gilipollas aquí haciendo algo que no debería estar pasando, ¿vale? Por lo tanto, lo siento muchísimo, de verdad. Vamos a ver si lo consigo arreglar un poquito. A ver si Windows quiere ser agradable. Un segundito, voy a mutear para que no digáis zumbido, ¿vale? Bueno, ¿qué tal ahora? Vamos a ver si consigo reducir el zumbido. Lo mismo lo veis más despacio, más bajito. Se oye muy alto. Vale, le bajo volumen. A ver, ¿qué tal ahora? Más alto se oye, sin distorsión, bien, tu voz es alta. Le acabo de bajar un poquito. Darle unos segundos. ¿Le bajo más? Es que ahora estoy con otro programa, o sea, estoy
haciendo magia, se puede decir. Sí, perfecto. Por Coroso dice que le subo un poquito más el volumen al sonido, a mi voz. Yo, este es mi tono de voz normal cuando estoy hablando. Por lo tanto, ¿se le ha quitado el zumbido? Eso supongo que sí, ¿no? Vamos a ver, hablo un poquito más. A ver, la vida es como un directo de Zoc. ¿Sabes que te puedes encontrar un zumbido y atrás la muerte de tu personaje? Muy bueno. Sí, ¿no? Que la gente le suba el audio de Twitch. No, le subo yo. O sea, si se oye bajito, yo le puedo subir. No hay zumbido ni distorsión ahora. Vale, pues ya está. Lo dejo así. Mira, le subo un pelín al micro. Ahí está. Le he subido 3 puntitos, 3 decibelios. Ahora se escucha bien, gracias. Vale, pues por eso, muy bien. Sube un pelín más y eso. Le acabo de subir 3 decibelios más al micro. ¿Lo dejo así? Venga, va, lo dejo así. Si acaso, mira, no voy a cerrar esta ventana, me la dejo aquí porque si no luego es un coñazo encontrarla. Porque es una cosita interna de Windows. Y nada, vamos a seguir. Venga, a ver si ahora, cuando ponga el juego en marcha, no hace nada. Creo que sé lo que es, pero bueno. Le pegaré un vistazo. Es un programa nuevo de Nvidia que se supone que es la leche, pero la leche, pero que cuando se pone a zumbar, ¿sabes? Se pone a tope, te consume un montón de procesador, un montón que te deja tonto. Vale, soy perfecto, decís que bien, vamos a por la aventura. Sí, tienes razón, Roberto, vámonos ya. Ya estamos moviéndonos. La araña se ha quedado por ahí atrás. Venga, nos vamos a ver a la gente de luto. Y desde allí vamos a pegar la vuelta. Lo mismo ni entramos a luto. Lo mismo pegamos una vueltecita. Lo que pasa es que esta zona me da mucho miedo, ¿eh? Vamos a ver. Si notáis que se oye mal, me lo decís. Y vuelvo a retocar. Que aún puedo pulirlo un poquito más. Lo que pasa es que no quiero entretenerme mucho. Ya he perdido ahí. Bueno, hemos perdido un montón de tiempo con esta tontería. Pero bueno, si lo he conseguido arreglar un poquito, me alegro. Lo que pasa es que he tardado tanto en darme cuenta porque estaba pendiente del juego en vez de del chat. Ha sido uno de esos momentos que me centro en el juego. ¿Qué zona? ¿No te da miedo? Esta zona sí, esta zona es jodida. Aquí casi perdemos a todo nuestro grandioso escuadrón en la anterior partida, que iban muchísimo más chetos que estos, pero muchos más chetos, por un solo destripador. Un solo destripador casi nos revienta. Dio la casualidad de que dijimos, vamos a ver por comida. Tiramos a matarlo y de repente era un anciano. Y los ancianos. eso más vale que huyas. Un anciano huye. Un vecino anciano. Y fue aquí, en esta abandonada. O sea, no me extrañaría. No me extrañaría que estuviera aquí. Que spawné aquí. Este es normal. O sea, no me extrañaría que spawné por esta zona, ¿eh? Bueno, aquí tenemos 3 más. Por aquí es imposible pasar. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Vale, esta zona es. Aquí hay 4 más. Esta zona es guarida de Big Finch, ¿eh? No. No, no. Vamos a dar un poquito la vuelta. Vamos a ver, cuidado por aquí. Vamos a ver. Ulises la Holy Nation porque es un NG. De un golpe te tumbó 5, sí. Fue brutal, Inquisitor. Lo visteis. Fue muy bestia. Es que no me fío de esa zona, vamos, ese agujero ahí. Es que no me fío nada. Es que no nos vamos a meter por ahí. Prefiero dar la vuelta. Es más, vamos hacia. Vamos a pasar por aquí detrás. Quiero tener visión. Es que ahora que estamos tan cerca, si caemos, puede ser esto muy triste, la verdad. Y ya no solamente eso, es que ahora nos falta lo peor. O sea, esto ha sido un paseo. Ahora falta lo peor. Lo peor es aquí. Cuando lleguemos aquí. Cuando lleguemos aquí, eso es lo peor. Bueno, esta zona la vamos a pasar más o menos bien. Lo mismo tenemos algún problema con algún bicín o algún grupito de lobos o perros. Pero, si vamos con cuidado, pues puede que vaya bien. Vamos a ver. Estaban muy molestos por perderlos así. Sí, Jaime, la verdad es que. Si los perdemos ahí, aquella vez me cabré bastante. Lo que pasa es que no murieron. Conseguí llevármelo con nuestro tirador, que era Green. No sé qué nombre le puse, pero era Green.
El tirador, mira, un grupo de perros por aquí. Cuidado, que un grupo de perros también nos puede hacer bastante daño, ¿eh? Puede tumbar o tocarnos las piernas y luego venir algún bici y la liamos. Pues nuestro tirador consiguió llevárselo y nada, tuvimos suerte. Tuvimos mucha suerte, no murieron. Eso ya es tener mucha suerte. Acabaron muy tocados. Bueno, aquí hay otro delfín. Me creía que era un poquito más grande, pero no, es uno normal. Es que está toda la zona llena, ¿eh? Vamos a intentar meternos en luto, o por lo menos pasar lo más pegado posible a luto. Aquí muchísimas veces se meten arañas, vienen de fuera y se meten arañas. Vamos a ver, pausa un segundo, os leo. Para mí la peor zona es donde vive el maestro de los bichos. Tío, no dan tregua. Esas arañas, buen lugar para ir a subir un team con esas buenas estas. Sí, por eso, esa zona, la del Boom Master, tienes que ir bastante equipado. Bastante equipado y con armas enastadas. Armas enastadas o... Ya no armas enastadas, sino armas especializadas. Mirad qué grupazo. Mirad qué grupazo de bici. Mirad qué grupazo. Buah, eso nos pilla, nos destroza. Vamos, si quisiéramos arrasar ahora esta ciudad, solo habríamos que llamarlos. Es más, vienen, 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 vienen. Wow, vienen, vienen, vienen. No, 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 no. Tan cerca no. No. Tan cerca no, por favor. Venga, 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 venga. Que corre, correr todos, como queráis, que corra todo el mundo, rapidísimo. Oh, no, 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 no buguéis ahí, por favor, no buguéis ahí, todos dentro, rápido, 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 no, no, no. Oh, vale, voy a poner la pausa, ¿eh? Estamos al lado del bar. Oh. Estoy relajándome. Antes de del desastre. Puede morir gente aquí, ¿eh? Se van a librar bastantes, pero puede morir gente, ¿eh? El granito de poder es F5. Sí, le voy a dar a F5, pero le voy a dar simplemente por si revienta la partida y tenemos que volver. Zono regresa al juego. Todo lo que pasa en Kenshi se queda en Kenshi. Exactamente, por eso. Pero no tan grave como una emboscada de arañas de hierro, literal. Te dejó todos en un charco de sangre y mutilado. Sí, ahí fue el héroe, el Garru. Gao dice, corre, corre, F5 para prevenir Crash. Sí, es lo único que he hecho, F5 para prevenir Crash. Ulises dice, adiós. defender al garro, maldito. Corre, no, al barro. El ejército de las tinieblas, rip, jaja, corre. Alguien muere en este directo arriba del bar, deja eso al garro detrás para hacer de cebo. No es mala idea, ¿eh? Me has dado la idea. Me acabas de dar la idea, Godbrook. Ya van dos en esta. Sacrifica al más débil, directo a muerte. Si llega a salvar con algunos, tal vez pueda liberarla. Espero que no se lleve nadie un golpe. Vamos a hacer algo. Vamos a jugarnos con chat. Vamos a jugarnos con chat. En realidad solamente han entrado dos garros. Van siguiendo solo a unos. Vamos a separarlos, ¿vale? Separa y vencerás. Me podría meter dentro de las jaulas. Están más cerca. Es más, puedo subirme aquí arriba. Puedo pegar un quiebro hacia allá. Vamos a intentar. El Garru, vamos, creo que no suben, ¿no? Eso no lo tengo claro. Si seguimos corriendo todos hacia el bar, podemos tener un gravísimo problema. Me puedo meter aquí también. Espérate. Podemos pegar un quiebro aquí con la mitad de la gente. Vamos a ver. O puedo subirme. No, aquí arriba suben. Ahí dentro no van a entrar porque no caben por la puerta. Y ahí dentro no sé si ni siquiera entraríamos nosotros. Lo que está claro es que Gao tiene que salir corriendo. Va en medio del grupo. Gao tiene que salir corriendo porque a él puede que lo persigan. Es que no puede entrar en cualquier parte. Mira, de momento que corra. Ya está. Supongo que se despistarán. De momento que corra. Que corra hacia allí. Ya iremos a recogerlo. Este va a pegar el picotazo en cualquier momento. No os estoy leyendo ahora mismo, ¿eh? O sea, como que... Vamos a intentar salvarles la vida. Si conseguimos entrar aquí con unos cuantos, estaría bien. Que se desvíen hacia la derecha. Por lo menos desviaremos. Gao, tú sigue hacia donde te he dicho. Y el resto, yo creo que el resto que sigan. Y ahora, en unos metros, vemos a ver qué pasa. A ver, modo bloqueo, ayuda mucho, al menos le da un poco más de tiempo. Sí, pero se paran.
O sea, tú le metes el modo bloqueo y cuando va a pegar el golpe se para. Entonces, vamos a tener un problema. Gao dice: estoy muy muerto. Os odio. No, Gao no está muerto. Justamente tú no estás muerto. Ya lo verás. Despídete, Gao. Porque Gao es tu culpa por no avisar a tiempo. Se supone que tienes ojos de halcón. Es broma. El más débil es Jax. En realidad, ahora mismo con estos son todos. Bueno, le voy a dar al play. Y vamos a ver qué pasa. Vale, estos se desvían hacia aquí. Han entrado todos, tío. Vamos a intentar entrar al bar directamente. No podemos hacer otra cosa. Gao es el que peor lo tiene ahora mismo. Podemos intentar meterlo por aquí, por las casas estas. Pegar un quiebro. Es que no podemos pararnos a recogerlo. No me gustaría que cayera. Aquí van a venir muchísima gente ahora mismo. Ahora mismo va a venir todo el mundo a intentar tirar a estos de aquí. Pero de momento, Gao, corres peligro. Mira, intenta irte ahí. Estos se van a meter aquí en la casa. Estos se han librado. Es que no sé a quién están persiguiendo, ¿eh? No sé exactamente a quién están persiguiendo. Razor y Chat se van a meter aquí ahora mismo. Se van a meter todos. Gao es el único que me preocupa ahora mismo. Para que luego digas que no, Gao. Vamos a ver cómo hago esto con Gao. Me preocupa muchísimo. Puede tener un problema muy grande. Vale, todos para adentro. Y Gao se van a por Gao, tío. ¿Se ha ido por Gao? No, no se ha ido por Gao. Se va por este. Bien, bien, bien. Vale, se han puesto todos a salvo, ¿eh? Estos de aquí se han puesto a salvo. Podría intentar venir por aquí con Gao, que lo recoja alguien de aquí. Rami corre bastante. Khan también corre bastante. Vamos a ir con Khan. Está complicado esto, ¿eh? No estoy mirando el chat, no sé lo que estoy diciendo. Gao, pega el quiebro para acá. No, 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 mal hecho, mal hecho, mal hecho. Vale, pégale el quiebro por aquí detrás. Y tú, Khan, por lo menos Khan está despistando a la gente. Eso está bien. ¿Vosotros podéis entrar aquí? Dime que sí, ¿no? Ahí yo creo que entramos. Vale, vamos para allá. A ver. Meterle una jaula, le queda más cerca. Sí, por Goro se lo metería en una jaula, pero ahora mismo no. No, ya no se pudo. Sí, es que es lo que antes he mirado esa opción, pero no, al final lo mejor es meternos aquí porque los bichos estos no pueden entrar. La puerta es muy pequeña. La gente del bar, supongo que saldrán. Estos se van a meter todos al bar, se van a meter arriba. Están todos en posición defensiva, no vamos a tener ningún problema con ellos. Saldrán a pegarse, ¿veis? Están saliendo a pegarse, eso va a despistarlos, pero aquí hay un par que van a por Khan. Eso le puede dar vidilla a Gao para que se vaya para allá. Vamos a ver si vamos con Khan. Oh, vale. Para arriba. No, le han dado un golpe a Gao, tío. Vale, pero Gao puede pasar por ahí. Sigue corriendo. Quédate ahí, quédate ahí. Mira, quédate ahí. Ahí debajo no lo pillan. Como es más pequeño, ahí debajo le voy a dar a la R que se pare ahí. Vale, párate ahí. A ver, vale, quédate ahí, un segundo. Bien, aquí esta gente. ¿En serio no pueden entrar? Sí, ¿no? Ah, no están en posición defensiva. Un segundo. No están todos en posición defensiva. Voy a controlarlos uno por uno. Quítate tareas. No estaban todos en posición defensiva, por eso están volviendo a salir. Vale, aquí hay uno con tareas. No, ¿qué he hecho? No sé lo que he hecho. Vale, tiene. Ah, he quitado el mapa. Vamos a quitarlo. Vamos a ver. Ahora sí, están todos en posición defensiva. Vale, pasar dentro. Por eso estaban saliendo a pegarle a este arma. Bien. Todos para adentro, todos para adentro, todos para. ¡No! 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 Bien, bien. ¿Le han dado otra vez? ¿En serio? Uy, está a punto de caer. ¡No! No, 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 no puede ser. Por ahí detrás no puede pasar. Pero por aquí sí. Corregado. Corregado. No tanto toca las piernas. Venga. Le pegamos el quiebro. Vale. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, pero tiene que jugársela Zot. Zot, digo yo. Chat. Tiene que ir a por él. Le vamos a decir ya que lo recoja. Y Gao se va a acercar aquí a la puerta. Es que hay muchísima gente. No sé cómo hacerlo. De verdad, lo vamos a perder. Estoy muy muerto, dice Gao. Voy a intentar que no.
La gente del bar son todos jóvenes, no hay ancianos entre ellos. ¿Qué suerte tienen? Sí, la verdad es que hemos tenido suerte porque no hay ningún anciano. Posición defensiva para que no ataquen. Ahí respondido. Sí, pero no vale. Le dan igual. Hola, Tiziano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, gente, salí antes. Pues bienvenido. Llevamos ya un ratito. Pero vamos a estar, por lo menos hasta salvar la situación esta e intentar llegar a la zona. Cárgalo y mételo en el bar. Eso es lo que voy a hacer. Lo que pasa es que hay muchísima gente ahí. Va a salir chat a jugársela. Lo mismo sale del bar y se mete en la casa de enfrente o lo que sea. Algo vamos a hacer. Corre. Gao está tocadísimo. Está a 4 de caer, ¿eh? De caer al suelo. Uf, no sé cómo hacerlo, de verdad. Dame un segundo, que voy a beber agua, por lo menos. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos. Es que se han tenido que poner todos ahí. Es que ahora mismo Gao está, pero encerradísimo, ¿eh? Esta gente va con sables. No les van a hacer cosquillas. Los sables hacen cosquillas. Si estuviéramos en Gatún. En Gatún esto, vamos, se los meriendan a todos. A toda esta gente se las meriendan. A los Bedfin. Podemos hacer una cosa. Razor, ¿dónde estás? Ahí arriba. Bien. Pues Razor, mientras Chat va a bajar, que ya está preparado, tú te vas a venir aquí. Y desde aquí le vas a intentar disparar al que vaya a por Gao para despistarlo. Por ejemplo, aquel. Vale. No sé si Chat le va a dar tiempo a llegar, ¿eh? Esto va a estar muy justo. Tú, Gao, vente aquí a la puerta porque va a salir ese. Lo mismo lo despistamos. Chat va a bajar, lo va a recoger seguramente para adentro. Y mientras Razor le va a disparar a este, que es el que lo va persiguiendo. ¿Para qué? Para intentar llamar su atención. No sé si va a funcionar. Todo está en mi cabeza, ¿eh? Hola, Sapeco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Joder, Twitch, gracias por mandarme un mail cuando ya van 2 horas de directo. Sí, pues mira, has tenido suerte. Si miraréis Twitter, Twitter os avisa antes. Ya os lo dije. Pero creo que tú no tenías Twitter. ¿Ah? Es lo que hay. Bueno, pero ha llegado, hombre, ha llegado. Yo digo que si la libras, al menos te quedará cerca del bar para descansar, pero el luto siempre es peligroso. Sí, pero ten en cuenta que si lo libro, estos bichos van a estar aquí. O sea, si lo libro, ¿en qué sentido? ¿En que cae? Porque si cae está muerto. O sea, tiene que salir bien. La jugada esta tiene que salir bien. Tú mira si hay factores aquí. Este, lo mismo, ahora está con aquel, va para allá. Pero lo mismo va por él. No sé. No sé cómo va a salir esto. Es darle al play y que funcione todo. Que chat baje rápido, el garro se vaya para acá, bajen, lo recoja, Razor le tire y todo salga, todo fluya. No, 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 no. Vale. Le va a dar, ¿eh? Lo mismo chat consigue engancharlo. Garro, tú vente aquí. Aunque caiga del golpe, espero que no. Sí, ha caído, ha caído, ha caído, pero chat lo recoge. Chat, ¿lo has recogido? Dime que lo has recogido. Por tu padre, dime que lo has recogido. Creo que sí, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau, chaval! Lo hemos recogido cuando ha caído, se me roba hasta la lengua. Vale, ha salido, ¿eh? Ha salido. A ver. Esa veo rara. A mí sí que me avisó cuando comenzó. Suele avisar, pero. Pero a veces no. A mí no me avisó nunca. Sabe que a mí me pasó que hace 2 o 3 directos y desde entonces espero como media hora antes de la hora que Zoc suele empezar el directo. Sí, normalmente es que he avisado con 1 hora de antelación por Twitter. Ulises, pon alcance para que dispare. Vale, se me ha olvidado, pero bueno, ha salido bien la jugada. Uy, qué mala suerte, a mí me pasó que me vinieron dos de esos bichos ancianos y perdí a 4 personajes en ese pueblito. Sí, la verdad es que aquí, si nos llega a salir un anciano, hubiéramos tenido más problemas, pero es que eran muchos, aquí han sido muchos, bastantes que nos hemos librado, ¿eh? Me refiero a que al final de la batalla no moriría nadie y podría salvar a todos. Sí, bueno, ahora mismo sí. El peligro lo tenía Gao, justamente. Estoy muerto, que no, Gao, que ya está, se me nubla la vista, ya no oigo, no siento las piernas. Ya te has desbloqueado el título, El Salvador, sí. Sí, porque es que ha caído en la puerta, este ha caído en la puerta. Razo, venga, te vamos a poner a disparar. Tiene razón. No recuerdo que me ha dicho que le quitara esto, pero
Tienes razón. Venga, ataca el objetivo. Chat, tú sube arriba. Uf, madre. Venga, ya no estamos en peligro. Espérate, que están siguiendo a quién. A Razor. Vale, no pasa nada. Esta gente está bien aquí, no pueden entrar ahí. Aquí vamos a seguir disparando con Razor. Tu Razor, dispara al que puedas. Vamos a curar aquí. Suéltalo ahí mismo. Ya lo están curando, ¿eh? Aunque no lo soltara. Vale, te ha librado ya de él, ya estás arriba. Vamos a intentar salvar a aquel tipo. Dispárale allí, Razor. La pena es solamente tener un. Una ballesta. Tenemos que conseguir. Tenemos que tener otro tirador. Otro tirador, aunque no sea dedicado 100%. Creo que llevamos en el garro, espérate. Mira, tenemos esta. Pues, chat, cógela tú, por ejemplo. Creo que. No sé si Trisnail tenía habilidad. No, era Can. Era Can. Can tiene algo de habilidad de ballesta. Vale, tiene un 2, pero. Pero me valdría. Lo que pasa es que este arma. A ver, mira, se la dejamos a chat. Chat, dispara tú y ya está. Total, los bichos son muy grandes. Si no le das, es que es muy malo. Vale, el arma es malísima, ¿eh? Eso no hace falta que lo digáis. El arma es malísima. Tu chat, vente aquí. Vamos a intentar ayudar como podamos. Vale, dispara. Vale, a disparar. Todo el mundo. Mira, a este tío lo hemos librado, más o menos. Vale. Gao, ya estás a salvo, aunque con el pecho hundido, sí, bueno, se lo hemos medio reparado. Mira, ahí están, rematándolos a todos. Ahora vamos a tener un montón de carne aquí. Que chat va a ir ahora mismo. Chat va a dejar de disparar y se va a largar ahora mismo ya por la comida. Esto. Mira, se lo agarro. Vale, vamos a por la comida. Vamos a intentar que no se despierten otra vez. Mientras que se va encargando a este. Y vamos a sacar un montonazo de comida. ¿Veis? Muy mal que por bien no venga. Pégale una hostia a este. Se la ha ganado. Dale. Venga, dale. Están todos atacando, por eso no tiene hueco para disparar. Para darle. Venga, mira, hay comidita para el garro. Vale. Al final han acabado siendo comidita para el garro. Tú recoge. Recoge comida. Oh, ahora esto es una maravilla. ¿Veis? Después de la tempestad viene la calma. Ahora reuniremos a todo el grupo. Creo que nadie tiene golpes. Esta mochila me la puede cambiar alguien. Can, dame. A ver, toma esta mochila. Esto es un juego de mochilas ya. Y toma esto. Vale, mochila nueva. Este ya está muerto. Vale. A ver, ¿qué estáis diciendo? Gao es una criatura no. Gao es una criatura novi. Pobrecito. Yo soy más masoquista, le dupliqué la vida a todos los animales, incluyendo los alfa del mod. Nadie puede con ellos, incluso masacran nobles cazadores. Ya ves, pues eso. Eso tiene que ser divertido. Yo sigo sin explicarme cómo Razor se mantiene en pie. Pues Razor. ¿Por qué lo dices? ¿Le pasa algo? No le pasa nada. Bueno, sí, las patillas esas que tiene. Es lo único. Sí, pues como andar en zancos. Con sus piernas de palo. Vale. Jack se clava al piso. Jack se clava al piso. ¿Dónde está Jack? No lo. Ah, bueno, vale. Estáis hablando de lo de Razor. Que con esas patillas se clava. Resolviste muy bien la situación. Bien hecho. Pues de suerte, por goloso. Porque ha salido todo. Porque todo ha cuadrado. Muy buena azote. Gracias, Jenny. Al final te ha salido bien y todo. Comida y bien ganada. Sí, al final. No los comemos. Nos iban a comer ellos y al final no los comemos nosotros, ¿eh? Qué tonterías. Mira, aquí quedan tres más. Guau, vamos a tener un montonazo de comida. Esto ya es un avance de la zona a la que vamos a ir. Venga, venga. Los rematamos y nos llevamos un montonazo de comida. Ahora, ¿veis cómo no? De hecho vienen a comprar comida. Porque ha salido bien la cosa. No queda ninguno ya, ¿no? Ya están todos. Ah, oh, mira, viene uno. Este viene a vengar a sus hermanos. Pues te va a salir mal. Chat, va por ti, ¿eh? Tú pásate dentro. Mira, ya está. Sí, esta es tu casa, pero espérate, espérate. Relájate, chaval. Que no voy a salir ahora mismo. Vale, ya salgo, ya me voy. Mira, ¿ves? Vale. Y te quito al bicho este de delante. Mira, el tío asqueroso. Que esa es su casa, dice. O sea, prefiere que me muera yo. Vamos a darle algo a este. Prefiere que me muera, que me mate el bicho este, antes que. Ay, qué ganas de entrar y darle un tortazo. Vale, todos estos están muertos. Espérate a ver si va a haber alguno vivo. Este. Vale. A ver si va a haber alguno vivo y se despierta luego y nos la lía. Nada, vamos a cambiar la mochila. Creo que Griffin lleva otra.
vacía. He puesto los tres primeros con mochila doble para estas situaciones. Bien, pues todos muertecitos, muy muertos. Bien. Chicos, venimos para acá, anda. Al final solamente ha sufrido daño el dragón. Aquí tenemos camas, pero vamos, como que en esas camas al lado de la puerta va a ser que no me pongo. Espérate, que aquí queda alguien, ¿no? No, este se está muriendo. Espérate, chat, voy a curarlo, porfa. Que nos ha librado, anda. No tengo botiquín. No me lo puedo creer, no tengo un botiquín. No sé. A ver, le he dado la mochila. Mira, dale este botiquín. Vale, ya está. Cúralo, anda. No, cúralo. Desde que se muera, hombre. Venga, cúralo. No sé si llegamos. Vale, sí. Casi, 94%. Bueno, venga, vamos a curarlo un poquito. Vamos a hacer la buena acción del día. Yo confiaba en ti, Zork, dice Jack. Lo peor es que los vicin ancianos, junto con los adultos, dejaron también a la ciudad mordiendo el polvo. Es que los ancianos son muy chungos. Los ancianos. Si te pilla un anciano por medio. Bueno, ya visteis, en la serie de extinción nos librábamos de los que llegaban a la puerta con los ancianos. Cuando los soltamos, se quedaban solos. ¿Por qué no te gustan los canguesos? Puede ser una tortura criarlos al principio, pero después son máquinas de matar. Yo no digo que no, Delirium. Pero. Una vez que tengamos la base, una vez tengamos la base, lo mismo sí que cojo un par. Lo había pensado, coger un par de cachorrillos y ponérselos ahí a Chad, por ejemplo, que es el que va a estar dando vueltas, o a Razor, cuando se vayan por ahí, que se los lleven y que se vean con ellos. Pero cuando tengamos la base, que ya tengamos la comida garantizada y todo, pues entonces no lo haremos. De matar y de desmembrar, sí, lo sé. Sí, cortan bastante bien, una vez que son mayores, son bastante fuertes. Es como si fuera predestinado, casualmente cuando llegaste al pueblo. Sí, la verdad es que ha sido muy justito, ha venido muy justito. Y otra salvación de Chad. Chad es bastante útil, la verdad es que sí. Ya está cruzando el túnel de Inquisidor. Bueno, mañana ya vamos a Tiburón a arrasar. Mañana todavía no, Jack. Hay que esperarse un poquito. Lo raro es que solo cayó un tío del pueblo. La verdad es que sí, solamente ha caído ese. Están, a ver, esta gente va bastante protegida y aguantan mucho. Además, aquí tenían torretas, ¿eh? Aquí tenían torretas, lo que no sé si las han llegado a usar. Supongo que sí. Esta gente está acostumbrada a esto, ¿eh? Esta gente está bastante acostumbrada. Bueno, este se ha librado, ¿no? Venga. Pues ya está, si te has librado, vamos para arriba. Voy a. Hay más bichos por ahí. Se van corriendo. Todo podría ser, ¿eh? No sé si los he matado a todos. Mira, este está inconsciente. Chat, ven para acá. Ven para acá, que aún se ha quedado alguno aquí. Se está muerto, muerto. Es que si se queda alguno inconsciente, puede ser que se despierte y nos pegue un susto, pero bueno, ya sería poca cosa. Pero todo lo que podamos pillar para vender, vamos. Vamos a dejar el bar ese, lo vamos a dejar sin un céntimo. Vete para acá, anda. ¿Ya estamos todos juntos? Sí, bien. Bueno, pues ha salido bien, ha salido bien. Lo bueno, mañana ya arrasamos, no todavía. Un anciano arrasó toda una raid de esclavistas. Ni siquiera lograron llegar. Ya ves. Si es que. Yo en la anterior partida, los ancianos que teníamos alrededor de casa eran una pasada. El mejor perro guardián. Zoc, si vas a tener canguesos, hay un montón para ponerle mochilas de 3x6 y 2 stacks. Ah, vale, hay un mod. Sí, creo que lo tengo yo el mod también. Lo que pasa es que no lo tengo activado. No lo he activado nunca. Me lo descargué por. O sea. Me suscribí al mod simplemente por probarlo. Y también le podemos poner mochilas a los vicin. No sé si es el mismo mod, pero. Pero sí. Que es muy útil para viajar con ellos. Hombre, pues a lo mejor ese mod estaría chulo. Yo siempre he echado en falta poder ponerle una mochilita a una cabra, por ejemplo. O a un perro, que sea más pequeñita. Pero oye, ¿por qué no? En una alforjita pequeña estaría bastante bien. Bueno, Gao, tú ya no te mueres, ¿no? El resto del grupo, quitando Chat que se ha llevado el leñazo al recoger al Garru, no han sufrido daño ninguno. Pero para nada. Bueno, aquí Jace ha llevado una, ¿eh? Pero tampoco es muy grave. No es muy grave, no ha sido muy grave. El Garru incluso podría correr. Nos podríamos ir ya. No tendríamos problema. Lo que voy a hacer es acostarlo. En un momentito. Vamos a recogerlo. Lo acostamos aquí. Lo ponemos en la cama. Jay, tú también acuéstate un poquito. Te recuperas el brazo. Que se acueste también, chat. Total, es un poquito de dinero tampoco. ¿Cómo que esto no es mío? A ver, si esto es el bar, tío. Hola.
Esto es el bar. ¿Cómo que no podemos? Esto no es mío. Pero si esto es un bar, ¿qué problema hay aquí? ¿En serio? A ver, esto es un bar. Ahí deberíamos poder tumbarnos. Y no nos deja. Ah, pues vale. Pues muy bien, qué divertido. No muero, pero exijo un aumento de sueldo por la angustia. Mira, te vamos a aumentar el sueldo. A ver, mira. ¿Ves? Toma. 9 carne podrida. Disfruta. ¿Ves? A disfrutar. Vamos a darle también una poquita a Razor. Que Razor también la disfruta bastante. También le gusta. No, no está comiendo. ¿En serio? ¿Por qué no estás comiendo? A 2.30 no está comiendo carne podrida. Pero si la carne podrida se la comen ellos. Solo obreros, zánganos del enjambre, soldados, zánganos del enjambre del sur. Obreros, zánganos del enjambre. Ah, ya no se la comen los príncipes. Esto lo han cambiado, ¿no? Esto lo cambiaron. Pues esto lo han cambiado, ¿eh? Vamos, súper convencido de que los hay comiendo carne podrida. ¿Cómo se llaman los mods para mejorar la gráfica y comprimir? Pues mira, te lo pongo en un momentito. Te lo pongo aquí en las opciones. Son estos. Bueno, he puesto este, el Martial Arts Hardware Attack. Este es el que hace que Chat ataque un poquito mejor. Modifica un poquito los tempos de ataque. Y no va a estar tanto rato parado ahí desde 3 metros intentando pegarle. Para llevárselas todas juntas. Pues son estos, el Compressed Texture Project, reduce Weather Effect y reduce Stone and Foliage. Estos tres. Búscalos con ese nombre directamente en Steam y los vas a tener. Si no hay que esperar 10 minutos que cargue, sería maravilloso. A ver, esto no es una maravilla tampoco. Te va a ayudar un poquito. Si vas un pelín injusto, te va a ayudar. Pero que tampoco te creas que esto es la panacea, ¿eh? Yo quito esto y me entero. O sea, yo, por ejemplo, quito esto y no me entero. Lo que más te va a ayudar es el tema de gráficos. Si te quieres guiar por esto, pero tampoco te lo recomiendo mucho que te guíes por esto. Porque hay algunas cosas que están más subidas y otras que más o menos no hacen nada. O sea, la distancia de hierba, ¿para qué la quieres tener muy lejos? Y luego es una chorrada, ¿sabes? Pero igual esos mods son muy útiles y una buena memoria RAM también. A ver, yo ya te digo que yo con 24 GB de RAM a 3200 no lo noto. O sea, y con mi procesador y mi gráfica, pues, no sé, con mi equipo en general, los quito y me quedo igual. Los tengo puestos porque supongo que algo harán. No sé si me explico. Algo harán, algo ayudarán. Supongo que en un equipo un poquito más modesto, con menos memoria o menos procesador o tal, pues entonces supongo que sí que se notará. Hola, Cep, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenido, buenas tardes. O bienvenida. Vale, pues venga, vamos a seguir. Ya lo has visto, te lo dejo aquí en pantalla. Bueno, luego te lo pausas y tal, y te lo buscas y ya está. ¿Vale? Póntelos y te van a venir bastante bien. Bueno, vamos a seguir. Venga, vamos a seguir un poquito a ver si conseguimos llegar al sitio. Yo casi haría una avanzadilla, porque después de ver esto... Es que de verdad me da pánico pasar por esta zona. Esta zona es que ahora vamos a la muerte. Ahora vamos a la muerte. Mira, aquí ha caído otro. Y una araña. Ah, se ha pegado con arañas. Vale, pues ahí tenemos más comida, ¿eh? Muriendo. Y ahí tenemos otro que ha muerto también. Ah, esto, mira, perros. Si es que aquí hay de todo. Si es que esto es una maravilla. Si es que esto es la muerte personificada. Nos hemos venido al mejor sitio de Genshin. Yo creo que este es de las mejores zonas para morir que hay en Genshin. O sea, de las que puedes morir de forma más tonta en todo Genshin. Zep, solamente te has perdido 2 horas de partida, pero no pasa nada. Vamos a estar un ratito. Mínimo media horita aún le pegaré. Es posible que si... Es que soy 23 personas ahí, de verdad. Sois lo más maravilloso del mundo. 23 personas viendo a un manco aquí jugar. Sois la hostia. Solo por eso vamos a estar hasta las 3 horas. Si mi mujer no llega antes, hasta que llegue mi mujer, vamos a ponerlo así. Que venga mi mujer del trabajo. Entonces tendré que parar. Casi nada. Nada, no te has perdido mucho. Luego te lo ves y ya verás. Está interesante, ha estado bien. Inquisito, ya me convenciste. Me voy a montar una base en Katun. Es que no es en Katun. Es que no sé si tú sabes que, vamos, si viste esto del anciano,
saber dónde vamos a ir. Móntatela ahí. Razón, no, espera, 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 que me he emocionado. ¿Tú por qué sales? No, no sales. Todo esto hay que dárselo a. Vamos a comerciar con el Garru. Por cierto, es que tumbarlo ahí abajo no me fío. Son las únicas camas que hay. Podemos comprar esta casa. Vamos a buguear el bar, pero. O esto. Compramos esto. Tenemos material para levantarlo. Hombre, lo suyo sería comprar esta que ya está hecha y poner ahí los sacos. Vamos a buguear el bar, pero. A ver. Es que estas hay que reconstruirlas. Una de estas, que están más lejos, pero bugueamos la tienda esta. Casi prefiero buguear el bar. Mira, vamos a comprar esa que está más lejos, ¿vale? Vamos a comprarla. Así, a lo loco. Si tenemos dinero de sobra. Nos vamos allí, ponemos los sacos y ya está, porque es que ahí no se pueden tumbar. Podemos irnos perfectamente porque tienen bien las piernas. Ese no es el lugar donde había un mini jefe. Aquí, en este pueblo, en Gatún. O sea, estamos en luto. No hay un mini jefe. Aquí está el gran gorilo blanco. En la cúpula esta, en el laboratorio antiguo este, está el gran gorilo blanco. Que va muy bien para entrenar. Y vendremos a entrenar. Por lo menos a entrenar a Razor en tiro con arco. Vendremos a entrenarlo. Como hicimos en la serie. O sea, si es que básicamente va a ser el mismo punto. Bueno, vamos a poner aquí un par de saquitos solamente. Dejaremos a los que están tocados y ya está. Esto lo tengo que reorganizar. Dale. ¿Qué he hecho con los sacos? ¿Quién los lleva? Ah, están aquí, madre mía. He visto solo los tres de abajo y no he visto los de arriba. Bueno, vamos a poner aquí. Creo que eran tres personajes los que están un poquito tocados solamente. Vamos a poner unos catres. Vamos a ir un pelín rápido. Venga, vamos a intentar ir más rápido. Voy a enderezar esto. Si no me toca, no me deja. Si no enderezo un poco, el toque me arruina. No es muy grave mi toque, pero está ahí, acechando. Va un bicho grande. Sí, ahí está el gorilo blanco. Vamos a dejar ya a este. Ahí está. Venga, déjalo. Ahí. Bien, Jay. ¿Era Jay? Sí. Venga. Quédate ahí. Ahora llevamos las mochilas a tope de carne, ¿eh? A ver. ¿Ya están? Pues. No, vale. Se ha cambiado de cama porque la apetecía. Porque la tenía marcada. Vamos a. A esperarnos un segundito. Que se recuperen. Nos vamos. No, nos vamos todos, ¿no? Podemos ir con Razor. Razor corre. Se la pela. 27. Razor corre a 27. La carne esta no se la va a comer. Resulta que ahora los príncipes hype son un poco exquisitos. No comen carne podrida. Pues me parece muy bien. Corre a 27, corre bastante. Podemos librar más o menos cualquier cosa. Menos un bici anciano. Deberíamos hacer. Esperaos, a ver si puedo. Bueno, sí que puedo ponerla ahí. Vale, nada. Razor, te vas a ir a explorar. Un momento. Quédate ahí. Can, vamos a ponerte aquí un par de fogatas. Por ejemplo, por aquí. Una, dos. Vamos a poner tres fogatas. Y le vamos a poner también un depósito de comida para que pueda meter dentro la comida. Como tenemos material, no tenemos problema ninguno. Le doy a Khan ahora mismo. Vamos a ver. Le doy a Khan esto. ¿Dónde estás aquí? No hay espacio, vale, no tiene espacio para este. Ahí tampoco, ahí tampoco. Y así, a lo mejor. Porque todos se acumulan de 8 y 1 de 9. O sea, 9, vale, ahora. Esto se lo damos a Griffin, por ejemplo, y ahora sí, tenemos espacio. Ahí estamos. Can, ponte a hacer esto. No, claro, no. Aquí. Ponte a hacer eso. ¿Cómo que no tiene madera de construcción? Pues lo tienes encima. ¿What? ¿Qué ha hecho? Espérate, aquí había un material de construcción. ¿En serio? ¿Dónde está mi material de construcción? ¿Lo he tirado al suelo? No. Pues si se lo he dado, ¿no? Teníamos. Una. Vale, se lo he dado a otro personaje. ¿A quién se lo he dado? ¿What? Ah, vale, se lo he dado al chat. Madre mía, sí, vale, gracias, Gote. Me he dado cuenta, digo, cuando no lo he visto ahí, digo, desaparece, no puede desaparecer. Venga. Que haga esto y ahora le decimos simplemente. Se lo encolamos en uno.
Aquí, vale, ponemos ingeniero ahí. Sí, muy bien, pero termíname eso. Y ya él se encarga de poner todo. Podríamos incluso poner todo y hemos cambiado la mochila y ya está. A ver, Rami, quítate también de ahí. Esta puerta la cierro yo. La cierro yo, os dejo ahí. Razor, tú vente un poco para acá. Junta la puerta, un momento. A ver si soluciono el problema de. A ver, Ruka, echa una mano. Ahí estamos. Vale, a ver. Acarreando fogata. Has metido carne en todas, ¿verdad? En teoría, debe ser así. Y luego, cuando acabes, meter la comida ahí. Vale, a comer todo el mundo. Ahora, venga, venga, fiesta. Mira, hasta Razor ha abierto la puerta, ha pasado de todo. Dice, yo no me quedo sin comer. Qué bueno el tío. Gao dice, no me gusta la carne podrida, soy un garro de clase acomodada. Nada, tú eres un garro como un garro. Eso es como si mi perro dice que no le gusta el pienso. Otra cosa es que yo le dé galletitas, pero el pienso se lo tiene que comer. Y tú te comes la carne podrida, pero es lo que hay, es lo que hay en el contrato. Y ya está. Otra cosa es que de vez en cuando tenemos una chuletilla. Eso, cuando tengamos carne, pues ya está. Venga, vamos a irnos. Vamos a hacer un poquito de marcha. Razor, píllate algo de comida. Estamos dejando toda la carne, ¿eh? O sea, bueno, en realidad es que es el único que está dejando la carne. El Garru ya no le queda. O sea, ya no nos quedaba. Estábamos todos bastante. Empezando a estar bastante hambrientos. Trinidad es el único que pasa de todo. Ya, ya tenemos a Rania a 213. A Ruka a 208. Ruka come como una lima, ¿eh? De verdad, los Zerg comen que es una pasada. Vale. Aquí ya no tenemos comida, pues vamos a cambiar la mochila directamente. Venga, le quitamos esto. Y ahora que se ponga el siguiente, que es Griffin, que se ponga aquí a hacer lo mismo y ya está. Vale. Vámonos con Razor. Vamos con Razor, abro la puerta y nos largamos. Vamos un momentito. Venga. Ahí estamos. Vamos a ver la zona. Bueno, pues la zona ya la estamos viendo. Nos volvemos a casa. Es que, ¿qué pasa? ¿Que no van a dejar de salir? Hombre, yo diría que salían más en la otra serie. Mira, hasta se está comiendo. En serio, está siendo un poco caníbal. Diría que sí, ¿no? Que se está comiendo a este. No sé, o se está comiendo un perro. No, no, se está comiendo al otro. Joder. Encima son caníbales. Razor, espérate un momento, venga. Vamos a ver. Espérate un pelín, porque es que van a entrar. Es que, ¿desde cuándo entran aquí? A ver, esto. ¿Cuándo ha habido una actualización donde han hecho todo esto? Porque me estoy quedando bastante alucinado con la IA. ¿Cuándo han arreglado la IA? O sea, ¿esto cuándo lo han hecho? ¿Alguien lo sabe? Hombre, hacía bastante tiempo que no jugaba, pero tanto, tanto no hacía. Es que parece que han arreglado la IA y todo. Ya lo, entra. Ah, ya está. Ah, ya se pone a mirar para acá. Menos mal que he puesto a Razor ahí detrás de la pared. Mira este, todo lanzado. Ahora, todo el grupo aquí. Venga. Razor, se cancela la jugada. Ahora cuando se recuperen ya nos iremos. Bueno, pues. No sé cuándo han hecho esto, ¿eh? Capaz que esté flasheando cualquiera. Pero en un futuro no va a haber Kenshi 2. No va a haber Kenshi 2. Sí, Zeb, va a haber un Kenshi 2. Por lo menos lo anunciaron y Chris Hand no ha dicho nada que no. Vamos, no ha dicho que no. Yo también quiero saber de Kenshi 2. Simplemente no han dicho nada más. De que dijeron que lo iban a hacer y luego sacaron el anuncio también, bueno, una noticia de que lo iban a hacer en Unreal Engine, me parece que es. Y ya está. No, dijeron que le iban a lavar la cara a Kenshi 1, pero luego decidieron que no, porque si no iban, vamos, que lo iban a pasar al nuevo motor de Unreal, pero luego decidieron que no. Y ya está, no se sabe nada más. Incluso dieron más o menos el lore, que iba a ser en una época anterior a esta. Vamos. Una especie de, como hicieron con Star Wars, ¿vale? Y van a hacer un antes de. En Star Wars es antes de lo que pasa en las primeras películas que sacaron.
y luego te hacen otras 3 o 4, pues aquí igual. Estos se van a pegar con. Ah, mira, están bien muertos. Bueno, más carne, no sé si queremos, ¿eh? Ahora ya me da un poco igual. ¿Alguien más lleva comida? Me parece. Can Griffin. No. Era chat. Chat lleva comida. Chat, tú estás bien. Venga, ponte a hacer comida. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos, haciendo comida. Bueno, vuelve a tumbar, venga, que sale gratis. El toro es una máquina de matar con 74 de ataque. Tiró a un samurái y lo dejó muriendo de una. Sí, los toros son muy fuertes. Lo que pasa es que no me gusta porque son muy lentos. Y en el momento que tú coges velocidad, el toro se te queda muy atrás. Gotul, tal vez deberías darle chuletas a Gao. Así cuando ataquen destripadores y viene el rechoncho de Gao, vayan a por él. Gao no engorda, se alimenta y se hace poderoso. Gotul, mejor, más poderoso. Igual, más músculos, igual, más músculos, igual a más tierno. hombre. No se lo vamos a decir así, pero. Pero sí que tienes un poco de razón. Bueno, va, nos vamos a ir. ¿Cómo está Yae? ¿Está ya recuperada? Todavía no. Es que se recupera mucho más rápido en una cama, pero no sé por qué no nos dejan acostarnos aquí en las camas estas. Yo normalmente tenía entendido que sí que nos dejaban. No sé, no sé. Bueno, ¿cómo vamos de tema de comida? ¿Vamos bien? Tenemos bastante comida ya, ¿eh? Creo que no nos queda comida. Todo esto se lo podemos dar a Garru. Que vaya comiendo Gao, tranquilamente. Así, es que le cabe toda. Le cabe todo. Venga. Pues vamos a darle todo esto. Ahora vendremos las pieles. No sé si vender las pieles. Tenemos bastante dinero. No nos hace falta más dinero, ¿eh? Lo mismo nos las quedamos para empezar a hacer algo de ropita. Para empezar a levear a algún personaje. Tiene muchísima comida. A ver, vete a hablar con el Garrundo. Comerciar. Vamos a pasarlas así, vamos a acabar antes. Las pieles no las podemos quedar nosotros. Y pasa esto también. Bueno, te vas a hinchar, ahora. Vamos a hinchar la comida. Y ya os digo yo que no voy a tirar nada de comida. Esto, aunque no lo tengamos que llevar así, me da un poco igual. Mira, esto si se lo damos a Zod. Bueno, a Zod, joder. Ahora, como estoy usando a chat, se me va el tema como si fuera Zod. Pues no, es chat. Esto. No sé qué ordena. No podemos reordenarlo más. Bueno, ahora mismo. Lo dejamos así. A ver, hay un mod que corrige y nivela la velocidad de los toros. Siempre los uso como portaequipaje. Hombre, si ese mod funciona bien y nivela la velocidad, que le da un pelín de velocidad, estaría bien. Lo que pasa que, claro, ya rompes un poco el juego. Porque tienes un bicho que tiene más potencia. Actualmente, en Vanilla, es más potencia a base. O sea, a costa de perder velocidad. Y el Garru tiene más velocidad a costa de perder potencia de pegada. Pero si ese mod lo que hace es darle más velocidad pero con la misma pegada, entonces está rompiendo el juego. Ese tipo de mods a mí no me gustan. Por ejemplo, el de la mochilita ese que decía, no sé si era Godul, que decía que había uno que era una mochilita para los perros, una mochilita pequeña, pues eso no me parece mal. Una mochilita pequeña no está chetando nada. Simplemente te va a evitar a lo mejor tirar algo. Pero no te cheta el juego. Pero si un toro tiene la misma velocidad que un Garru, ahí ya estamos cambiando la forma de jugar, ¿sabes? No sé, por lo menos yo no suelo usar ese tipo de mod. No me parece mal, o sea, yo cada uno que use lo que quiera, pero me parece romper un poco el juego. No lo rompe exageradamente, pero ahora mismo el juego te pone en el dilema de qué quieres, velocidad o pegada, ¿sabes? Entonces, ahí está el tema. Bueno, nos vamos a ir, va. Vamos a irnos. Llevamos todos los materiales. Vamos a asegurarnos de que no hay nadie por aquí de momento. Yo creo que podemos salir. Vamos a pegar un F5. Ahí está. Y nos largamos. Vámonos. Vamos a abrir lo que es la puertecita. Y todos afuera. Venga. Esos sacos nos los vamos a llevar. Chat. Píllate. No, comerciar, no. Recógelo. Que el Garru ya estará bien, ¿no? Totalmente. Venga, vámonos para afuera. La comida no la tenemos que llevar. ¿A quién le podemos dar? Jack. Jack recoge la comida. Ya está. Es el porteador del equipo. Hala, hala. Venga. Hemos recuperado un montón de comida. Y ahora cierro la mochila porque ya debe haber comido todo el mundo, ¿no? Ha comido todo el mundo. Y los que no, porque están por encima de 250. Pues perfecto. El resto. Mochila abierta porque llevan algo de carga.
Esto lo guardamos. Esto lo guardamos. Y los demás ya van todos perfectos. Venga, nos vamos. Esta casa pues la dejamos así. Vamos. Esperad un segundo. Voy a quitarle a Griffin todo esto. Acarreando, fogata. Hasta aquí. Vamos a quitar a todos, vamos. Le voy a quitar. Esto lo tenía que haber hecho antes de empezar la partida. Nada, gecko aquí. Esto de cuando estaban minando. Que todavía lo tienen puesto. Razor nada. Gao nada. Y Chat tiene aquí también todo esto. Lo vamos a dejar como ingeniero. Y ya está. Venga, le quitamos tareas a todos. Y nos vamos. Vámonos. Voy a hacer un F5 después de hacer eso. Ahora sí. Estaría bueno un mod que le permita colocarle piernas robóticas a los toros para que ganen velocidad, pero que cuesten bastante dinero para que no sea muy OP. Hombre, estaría bien. Eso no lo vería mal. Es más, no sé si le podemos. No, no, creo que le podamos, ¿no? Si pierden una pierna a un garro, es que no me ha pasado. Un garro o un toro, si pierde una pierna, le podemos poner una prótesis, aunque sea mala. Ya os digo, nunca me ha pasado. Supongo que se queda con tres piernas. Al tener cuatro, supongo que podrá seguir corriendo. Más lento. No lo tengo claro. Griffin y Jack van lentísimos. Vale, es que claro. Chat lleva a cuestas al bicho. Vamos a dejarlo en el suelo. Y vamos a poner a todos que vayan a la misma velocidad. Más que nada. Por si tenemos un problema, que lo tengan todos. Por ejemplo, Jack va a 18, ¿no? A 12. Guau. Claro, porque lleva toda la comida. Bien, esto no lo puede llevar él. Esto no lo puede llevar él. Él va a llevarse esto, por ejemplo. Él sí que se puede llevar esto abierto. Y correrá a 21. Vale, hemos ganado ya bastante. ¿Cómo llevamos el tema? Esto te lo puedes quedar por aquí. Vale, chat. No llevaba esto, pero porque alguien le hemos dado la venda. Mira aquí, vamos a repartirle una por lo menos a cada uno. Le hemos dado la venda a alguien y la lleva en la mochila. Estamos quedándonos sin vendas. No pasa nada, nos quedamos un poquito sin vendas. Tampoco es tan lento el toro. En mi escuadrón va más rápido que muchos de los que tengo. Solo hay que entrenarle bastante carrera y es muy bueno. Sí, supongo que sí, quisiera. Ya te digo. Yo es que no es que le tenga manía, es simplemente porque al principio cuesta mucho hacerle ganar velocidad. No es como los Garrus, que ya de por sí salen a 18 prácticamente, ¿sabes? Entonces, pues va bastante mejor. Ya de salida. Bien, creo que estamos saliendo bien, ¿no? Estamos saliendo bien, más o menos. Deberíamos ir para allá. Vamos a ir por el caminito. Controlando. Vamos a ir controlando esto. Y a ver si no tenemos más problemas con los bicis, que no lo descarto. Claro, digo, no me descarto, no lo descarto. Yo me creé mi propia raza de humanos. Tiene bonificación en todos los atributos de combate, pero bonificación en todo lo demás. Sí, supongo. A ver, supongo que lo que has hecho ha sido entrar en el editor y crearte tu raza. Entonces ahí te puedes poner lo que quieras. Puedes tocar cualquier cosa del juego. ¿Esto es una araña? Sí, son arañas, ¿eh? Arañas de piel. Cuidadito. Cuidadito. Vámonos para acá. Les pongo el sigilo porque si nos están viendo en ese momento es como que se pierden. Y pierden el tracking. Bueno, vamos a la zona. Vamos a la zona. Vamos a ver si no tenemos problemas, de verdad. Me gustaría no tener más problemas. Porque de esa última nos hemos librado. Vamos, casi perdemos al garro. Y de verdad que la zona te la puede liar muy rápido. Sobre todo cuando estemos llegando. No sé si ir primero a Gatún. Y desde allí ya movernos, ¿eh? Claro, al principio sí que es mejor el carro, pero a la larga el toro mejora mucho. Espérate, espérate. Aquí se me ha liado y ni me he dado cuenta. ¿Qué ha pasado? Ah, una araña y no la hemos cargado, vale. Se me ha liado y ni me he dado cuenta, ¿eh? Estaba leyendo. Vamos a quitarnos esto. Que Griffin puede con eso y Cantan puede y no tiene sobrecarga. Bueno, tiene un poquito, pero no. Tiene bastante. Vamos a ponerse otra vez. Ahora sí que está más o menos bien. Vale, este bicho. Pues mira, Jack. Tú, por ejemplo. No sé por qué siempre dijo a Jack. Qué bueno eso. Vámonos. What?
un vecino aquí que la está palmando. Bueno, chat, cógele la carne, por lo menos, las pieles. Vamos a tener cuidado, ¿eh? O sea, es que me pongo a mirar el chat y en una de estas, mira, aquí hay otro bicho muerto o muriendo, otro vecino. Da pánico esta zona, de verdad. Da pánico esta zona. Da bastante miedito. Voy a meter más el mapa para allá. Ahí, con ver eso me sobra. Vamos a ver cómo hacemos esto. Aquí, este trocito lo podemos pasar muy mal, ¿eh? O sea, ese trocito que va de ahí a Gatún es muy peligroso. Ya os lo digo. De momento nos hemos librado por los pelos. Pero vamos a ver cómo solventamos esto, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos. Porque puede ser bastante, bastante doloroso como tengamos un problema. Claro, uno es cornudo y el otro no. Pero... Ay. Es mejor el toro que vende los nomás. El que vende la ciencia no. Por eso lo de cornudo. Vale, vamos a tener cuidadito aquí. Aquí más de una vez he tenido problemas. Y cuando tienes problemas, si vas con un personaje solo, mirad aquí. Si vas con un personaje solo no es muy peligroso, pero si llevas un grupo, puedes tener un problema muy serio. Estos cuatro bichos nos revientan, ¿eh? Van a subir un poquito más adelante. Podemos que tiran por aquí abajo, aunque puede que suban rectos. Y tirar por ahí, mala idea, por el camino. Porque ahí delante puede tengamos otro problema. Vamos a ir por la derecha. Yo me lo digo todo, ¿eh? O sea, yo me lo digo todo. Hablo conmigo mismo. Y a veces hasta cierto. Vámonos por ahí. Siempre y cuando no haya nada ahí, claro. En esta parte. No parece que haya nada. Vamos a seguir este camino un poquito más para allá. Que pasen los bicis por aquí. Por la parte de abajo y luego acortamos por esa zona. De vez en cuando le doy al alt, ¿eh? Porque si detectamos eso, o sea, si antes lo hago, ¿vale? Si antes lo digo, si detectamos eso, es que hay un nido. Y mirad, no nos han visto, ¿no? Dime que no nos han visto. Bueno, vale. Pararos ahí. Vamos a quedarnos aquí, quietecitos. Vamos a dejar que pasen estos y tenemos que pasar por aquí en medio. Tenemos que pasar por ahí. Espero que no giren hacia nosotros. Y que no venga nadie por detrás. No, no mováis. Le he dado dos sin querer. Vale, vamos yendo para allá. Bueno. Sigilo. Uf. Vaya que se aprende mucho aquí, dice Jenny. Aquí se aprende de la vida en general. Sí, la verdad es que sí. Aquí aprendemos un poquito de todo. Sigilo, por Dios, que no gano para sustos. Yo tampoco estoy ganando para sustos. Yo creo que algo le han hecho a la IA, de verdad. Algo le han hecho a la IA. Aunque esta zona yo sabía que es muy fastidiada. Este tramito que hay, o sea, este poquito que hay aquí, este vallecito, ahí he perdido alguna vez algún personaje. Y he tenido a Marte un susto. Vamos a intentar pasar rápido y que sea lo que quiera. No, no, no vayáis más para allá porque allí está el bicho malo. Tirar por aquí recto. Esperemos no encontrarnos a nadie de frente. Es que el nido está muy cerca. Mirad dónde está el nido. No, Razor. Razor, te quedas solo. Te lo digo así. Razor, te quedas solo. ¿Quién nos ha visto? Vamos a ver, vamos a ponerlo en sigilo a él solo. A ver, ahora he puesto a todos en sigilo. Los quito. Solo lo quiero a él en sigilo para saber de dónde viene la flechita. Vale, al agacharse ha perdido el tracking. Era de allí. Chicos,
Todos agachados. Vale, sí. Si se levanta, van otra vez. Vale, vamos para abajo. ¿En serio? Mirad las flechas. Ah, que hay una aquí. Hay una ahí. Vale, ahí medio no nos ve. Nos está viendo, medio que nos ve, que no nos ve. Está mirando, dice, algo se mueve ahí. ¿Será comida? Bien, 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 bien. Bien, bien mal. Bajar por ahí, por favor, y decirme que podéis bajar. Nos han vuelto a ver. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. Está indeciso. Dice, ¿será comida? A ver, que no lo veo ahora. Está allí parado, pero dice, ¿será comida? ¿No será comida? ¿Qué es aquello que se mueve? Voy a ver, no voy a ver. Está cansado, por eso no viene. Mira, en cuanto salgamos de su campo de visión, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Salir corriendo. Y ya está, ya no viene. Vamos a intentar salir de aquí rápido. Bueno, mirad, mirad. Bueno, no quiero ni mirar. Os estoy diciendo mirad, mirad, pero no quiero ni mirar. Es que están allí, mirad qué grupo. Están entretenidos con algo, ¿eh? Vámonos. Vámonos, porque mirad esto. Mirad ahí, se están comiendo algo, unas arañas, vamos a aprovechar. Nos largamos de la zona. Inquisitor, estoy a punto de banearte y como vuelvas a decir que haga la oración del anciano. A ver, hay que echar al Razor. El Razor es un poco gafe, la verdad. La verdad sea dicha, es así. Vale, de momento va muy bien. Mira, chat, lo podemos llevar en sigilo. Y así, si nos detectan, lo sabemos rápido de dónde nos están viendo. Porque él anda agachado, corre lo mismo que el resto de pie. No nos ralentiza. Venga, chicos. Vámonos rápido. Vámonos rápido. Venga, si tenemos ahí ya el pueblo, tío. Lo tenemos ahí ya. A ver. Quiero mirar por aquí. No vaya a ser que haya un nido y la liamos. No parece que haya nada. Estamos en una zona muy conflictiva, ¿eh? Si os fijáis, solamente meto presión ahí. Os meto en la cabeza ya que esta zona es muy mala, muy mala, muy mala. Más que nada por si morimos y que no queda tan mal. Es que Razor tiene el título de vacilón. Y ahora, en vez de vacilar a bandido de la probabilidad, está vacilando lo que dicen. Sí, básicamente. Básicamente es eso. Pero creo que no los conoce muy bien a los Vicin. Creo que detrás de unas costillas de estas había un respawn de bichos. Vale, justamente aquí no podemos pasar. Justamente ahí no podemos pasar. Le voy a decir que vayan allí y van a pegar la vuelta. ¿Ves? Pegamos la vuelta por allí. Y por una zona de estas había un respawn de. Vamos, me suena muchísimo que respawneaban Vicin. Vamos a ir por ahí abajo, pues mejor. No parece que haya nada. Ahora es cuando aparece el grupo que no nos elimina. No le vamos a dar mayor importancia, solamente voy a hacer 1025 aquí por si la palmamos. Kenshi es el único juego en el que ser anciano te favorece. La verdad es que sí, Tiziano. Ser anciano en este juego es la leche. Y me fastidia mucho que a Culellón. Al abuelete que encontramos en Chuchox en su momento, hace muchas alfas, lo cambiaran por chat. Porque antes el abuelete, el que estaba todo encorvado, era el artista marcial del juego. Yo hubiera metido a chat también, pero hubiera dejado al abuelete. Porque era el típico abuelete que era el experto artista marcial que reventaba, vamos, era chat, pero de viejo. Ya la leche. Hola MJ Fly, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, pues estamos llegando ya a la zona. Vamos a ver si no tenemos el último problema antes de llegar a Gatún. Yo me daría un canto a los dientes si llegamos a Gatún así, ¿eh? Si llegamos así de tranquilos, entre comillas. Te recomiendo que veas el directo luego, Fly, porque te vas a reír un rato. Nos hemos librado bastantes veces. Bueno, en realidad
Una, la única que podía haber salido mal, casi sale mal. Porque el otro ha sido controlado, más o menos, sigo diciéndolo. Pero esa hace un ratito, hace media horita, hemos tenido una fuerte. Fuerte y por los pelos. Esta, hombre, un poco a la Wii 40 Project Zomboid, parece otro juego. Desde que me estáis diciendo lo de Project Zomboid y tal y cual, de verdad me están dando las ganas de jugar otra vez Project Zomboid. Que es que me parece que me voy a empezar yo una partida. Y lo mismo estoy hasta pensando hacer por las mañanas cuando no me veis, no me podéis ver. Estoy pensando en hacer algún directo por las mañanas en los ratillos que tengo. Hacer algún directito de Project Zomboid. Bueno, esto me estaba acercando y es mala idea. Mala idea en este momento porque esos pegan bastante. Son gorilos, bandidos gorilos. Y pegan bastante. Y la entrada, hay una entrada por ahí, le podemos dar toda la vuelta a esto. Casi prefiero esperarme, darle la vuelta. A ver. Los zombies te ven desde Cuenca. Sí, desde Cuenca o desde China. Es bastante. A mí me encanta, esta build me encanta. Es, una vez que le pillas el puntito, luego intentas volver a la build 40 y no puedes. No puedes porque es que es imposible, es imposible. Es como si jugaras otro juego directamente. Es como si jugaras Project Zomboid 2. ¿Qué pasa? ¿Ya sale corriendo ese? ¿Dónde va? ¿Atacando algo? ¿Atacando enemigos? ¿A nosotros? No, ¿verdad? Hay alguien por ahí. A nosotros no nos ha podido ver. A ver, si viene uno, no tenemos problema. Si vienen más, es cuando podemos tener problema. Y por aquí, cuanto más nos desplacemos a la derecha, más nos va a fastidiar la cosa. Vale, se están pegando ahí, creo, ¿no? Aún no han empezado a pegarse, no, se han juntado otra vez. Bueno, pues nada. La puerta más cercana nos pilla por esta parte, ¿no? Ah, no, nos da un poco igual. Espérate. No, no. La más cercana está por este lado. Vale, vamos para allá. Vamos a intentar llegar ya, va, una puñetera vez. Tengo ya ganas de llegar y relajarme un poco. Una vez que lleguemos a Gatun, ya nos iremos con un par de personajes, con los más rápidos, que va a ser con Chat y con Razor. Es posible que nos llevemos el Garru. Bueno, van a venir, ¿eh? Bueno, viene ya uno. Viene ya uno. Que corran todos un poquito. Vamos a distraerlo con Chat. Es más, Razor. Tú llevas alcance. Meter un par de ballestas. Vamos a quedarnos aquí contigo. Un poquito. Que se quede también Chat por aquí. El resto que sigan. Vale. Tú métele. Y si hace falta, va Chat ahora y se la juega con él. A esto le vamos a decir ya directamente. A no ser que haya por aquí Vicil, vamos a decir ya que se metan todos aquí. Que corra cada uno lo que pueda. Y ya está. Y aquí vamos a cargarnos a este. Porque nos va a tocar las narices un poquito. Vale, chat, tú mira, te quito la posición defensiva y vas también a atacarle. Ahí, mientras uno le arrea, el otro se quita la mochila, por favor. Este pega mucho en artes marciales, ¿eh? No, 33. Y, este, y chat 20. Vale. Ya le hemos pegado a uno. Mira, vamos a mirar a ver si tuviera alguna cosita que no va a tener. Esto me viene bien. Esto sí que me viene bien. Esto me lo llevo porque creo que tenemos más de uno que nos lleva. Mira, la venda le viene de maravilla. Te lo llevas. Estos pantalones no, que son los son de Kenpo y la chaquetilla igual. Razor, deja de darle. Venga. No sé dónde estaban disparando, pero. Te vas a quitar el alcance. Y tú, chat, te pones posición defensiva otra vez y nos vamos. Vamos para arriba. Vamos a entrar ya de una vez. Están saliendo, ¿eh? ¿Quién viene? ¿Perros o algo? Hola, chicos. ¿Por qué os quedáis ahí? Mira, sin querer lo vamos a traer a la puerta. Se me han quedado parados. Bueno, pues nada, ya hemos llegado. Por fin, por fin. Gao, verás a Gao en plan héroe salvando al grupo. Es posible que en algún momento pase. No me extrañaría. Ya pasó en la anterior serie. Que el Gao, el Garru salvaba a todo el grupo. A ver, a mí me gustaría ver a alguien que intente sobrevivir en pleno bosque, desde luego, un gran desafío. En pleno bosque, yo lo he hecho en alguna ocasión. No sé, no creo que jugando en serie, haciendo serie, creo que no. Pero jugando solo sí, ¿eh? Hacerme la base directamente en pleno bosque y poniendo trampas y movidas, todo en plan muy rústico, muy en plan supervivencia. Bueno, estamos aquí tranquilitos, ¿eh? Cuidado, ¿qué está pasando?
Nada, se lo llevan a la cárcel. De maravilla. Vamos a la parte del bar. Creo que no tenemos a nadie tocado ahora. Nada, están todos de maravilla. Vale, vamos a ir a esta parte que está más dentro, ¿vale? De la base. Y ahora me puedo relajar un pelín. Que ya hemos llegado. Vamos a ver. Gotus dice que yo lo hice por un año de juego, después no pude más por aburrimiento. Sí, la verdad es que yo lo he hecho también en Bosque. Al principio está interesante por el tema de que te estás haciendo tu base, haces tus plantaciones y tal. Llega el invierno, tienes todo esto, pero no te llegan, llega un punto que no te llegan zombies. Si te lo haces en un sitio bueno, no te llegan zombies. Y al final te aburres, la verdad. ¿Habéis probado a jugar algún desafío? No, los desafíos no los he probado. No los he probado, pero porque creo que cuando yo estaba jugándola, la serie que subí, a Patricia, la superviviente definitiva, y que no murió, la verdad es que no murió. Si empiezo otra partida, empezaré con ella. Empezaré a poner su nombre, porque en realidad no ha muerto ninguna vez. Y cuando jugué con ella, los desafíos no estaban habilitados, me parece. Estaban haciéndolos todavía, podía jugar los mapas, pero no estaban lo que era el desafío en sí. El Garru no quiere, no quiere ir. Hay que comprar otro Zoc. ¿Cómo que el Garru no quiere ir? ¿Dónde está el Garru? No me asustes. Sí, está aquí, tío. Sí, tenemos que comprar otro. El Garru se va a venir, te lo digo yo. A lo mejor, si conseguimos meter todos los materiales en la mochila, a lo mejor no, pero el Garru anterior se viene. Godul dice, algunos están buenos como un mal día y otros no tanto. Sí, hay algunos mapas que están muy bien y otros no. ¿Por qué no compra botiquines grandes? Porque cuando hay dos, solamente había un par y había un montón de los pequeños. Y ya está. Y teníamos muchos de los pequeños. Pero sí, tenemos que comprar, Tiziano. Iremos comprando, no os preocupéis. Para nada controlo bien, pero el truco está en el principio, no jugártela mucho, tal vez matar a un zombie que te saltar y después cuando tengas una base básica, ahí vamos a hacerlo. Project Zomboid es Project Zomboid. O vas o no vas. O sea, un zombie solitario se te puede convertir en una horda. Y en una encerrona. Bueno, vamos a ver. Seguís hablando de Project Zomboid, pues perfecto. Vamos a hablar de Genshin, sí, eso sí iba a decir. Que os dejo hablando de Project Zomboid y yo me pongo aquí a seguir dándole a esto. Bueno, ¿qué llevamos? 2:50 ya. 2 horas 50. Bueno, he dicho que hasta que viniera mi mujer. Venga. Vamos a ver, chat, vente para acá. Todo esto tenemos que. Vale, es que el carruba está arriba, ¿no? Es que el carruba está arriba. Pero es que toda esta carne me la tengo que llevar. ¿Qué hago? Voy a dejar aquí. ¿Cómo lo hago? Esto, mira, creo que era Griffin. Perdió su camisa, no sé cómo. Pues toma, Griffin, del mismo. Ya no vas a ir enseñando el pechamen. Y todo esto, pues mira, Ruka tiene aquí una mochilita vacía. Pues Ruka, te vamos a hacer el intercambio. Zoc te va a dar esto. Se va a quedar aquí un par de chuletillas. Y te va a dar esto. Y tú ahora le das esta mochila vacía. Y ya está. Esto lo metemos ahí. Es más, vete a hablar con ella. Y lo que va a hacer es darte. No sé, 3, 4, 6 chuletillas. Bien, 6 chuletillas. Vamos a hablar con el Garru. Todos en el directo rezar para que llegue tarde la mujer de Zoe. Sí, no, y me marco aquí un 12 horas. Ahora que se vaya a su casa con sus padres y se quede allí 2 días. Porque se ha enfadado, yo qué sé. Por decir algo. Vamos a llevarnos esto. La verdad es que no me puedo llevar mucha cosa, ¿eh? Razor, necesitas una mochila pequeña. Esto, mira, ahora se lo podemos dar aquí al Garru, esta mochila de Jack se la podemos dar a Razor. Porque lleva dos chuletas encima, Razor. Se ha cogido dos chuletas así por el morro. Por lo mismo se las habré dado yo, seguro. Vale, pero las vas a llevar quitadas. Una mochila grande. Habéis comido bien. Pues Razor, tú también te vas a llevar algo de peso. Tú te llevas por lo menos eso. De momento tenemos que tener para hacer la puerta. Nos deberíamos llevar también. Si puedo llevarme material para. Debería dejar esta mochila y llevarme otra. Trisnail.
Creo que no llevas nada. Vale, perfecto. Pues Trinail, toma esta. Comprobamos que no lleva nada en la mochila. Zog, interesante. Zog, joder, que no había con decir la hecha Zog. De verdad. Al final le cambio el nombre. Que no lo voy a hacer. Bueno, pues chat, vámonos. A ver, vamos a recoger un poquito de. De estos, de placas de hierro. Porque seguramente nos hagan falta. No sé si llevarme todo. Me voy a llevar todo. Vamos a llevarnos esto. No sé cuánto peso va a llevar. 41, no está mal, ¿eh? 41, 16. 41, 16. Son 12 kilos. Y entre estos. Pesan lo mismo, más o menos. Bueno, más o menos no, pesan lo mismo. O sea que llevamos este. ¿Cómo va Razor? A 20. Bien, Razor, bien. Vamos a ver si te podemos pasar estas tres plaquitas y se equilibra un poco la cosa. Esta nos quitamos, nos ponemos esta que da más peso. ¿Y ahora cómo vas? Si yo la pausa lo veo. A 18. Pues eso quiere decir que a Zog le hemos dado 10, 2 más a 17. Bien, pero si Zog se quita esto de aquí y se quita esto, aunque lleve esto por aquí, hemos ganado algo. Ahora ya estamos equilibrando un poquito. Bueno, un poquito y tan poquito. Las vendas las puedo llevar ahí y esto también. A ver si conseguimos ese puntito. Ahí estamos, a 18. Bien, pues ya estamos, a 18 los dos. Ya nos podemos ir, voy a cambiar de sitio a Razor. Lo vamos a poner justo detrás de Zog y no nos vamos a llevar el carro. Van a llevarse ellos una poquita de comida. En esta mochila llevamos comida y en esta también llevamos algo de comida. Vamos a meter, a ver si puedo poner algo de comida allí. Lo lleva Jack, ¿no? No, espérate. ¿Ahora quién lleva la carne? Aquí, la lleva Ruka. Ruka, pues no, la tiene que llevar Jack. Es más, su mochila ha vuelto a su sitio porque lleva ahí las gotitas. Mira, una chuletita para el camino. Esta se la das. No, la vas a llevar tú. Mira, la mochila. ¿Todavía corres 18? Sí. Pues dale otra. Vamos a apurar. Esto ya es apurar. No, Jack, tú no. Ya sé que te quieres venir. Que eres muy entrega a la causa, pero va a ser que no. 18, vale. A ver. Gauno va así con Razor de café. No, no deja venir. Nos vamos solamente con los dos. Nah. Una F5 por aquí, por si acaso, y nos largamos. Vamos a ver, ¿por dónde vamos a entrar? Pues por aquí. Vámonos con los dos. Vamos a entrar por la parte más cercana. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a poner esto ya que lo veamos un poquito. Y vámonos con ellos. Los demás se podían quedar. Bueno, se pueden quedar ahí tranquilamente. Jack, quédate ahí, anda. Que has venido a despedirlos. Por si es la última vez que los ves. No me extrañaría nada. Bueno, bueno. 19 personas ahora mismo. Hemos llegado a tener 20 y muchas. Y no estáis hablando desde hace un buen rato. ¿Qué pasa? Os está aburriendo, yo si os aburre lo dejo ya, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que veo ahí gente y digo, esos que lo quieren ver, pero luego se quedan callitos. Espero que el anciano no esté cerca de la base, yo también. Sí que va a estar, te lo digo ya. Te lo digo ya que va a estar. Porque spawneaba en dos o tres sitios. En la serie de extinción, como lo tenía tan alto de spawn, sí que aparecía, o en uno, bueno, aparecía en casi todos los lados. Aquí supongo que aparecerá en uno de los sitios. Segurísimo, menos. Claro, lo digo. Ahora todo el mundo escribirá, no os leo, paso. Estáis ahí todos callados. A ver. Es que no queremos distraerte, por lo menos yo. Estamos aquí, Zog. Vamos a seguir para arriba. Estoy con el café viéndote relajado. Vale, pues mira, eso estoy echando yo en falta ahora mismo, un cafetito, tío. Me tomé uno antes de empezar el directo, pero es que han pasado ya 3 horas. Y el Monster ya lo tengo aquí.
Joder, ya he vuelto a decir la marca, que a ver si me paga Monster ya de una vez y la diré más a menudo. Pues ya lo tengo caliente y todo, tío. Me lo estoy bebiendo, pero porque se me seca la boca. Bueno, vamos. Vamos a subir ya por la zona buena. La última vez que pasé por aquí había un bizcine en esta zona. Pero anciano me refiero. Por lo que vamos a cerrar esto. Porque en realidad a mí no hace falta el mapa para estar por aquí. Además, no me hacía falta el mapa ni para ir. Lo pongo para que lo veáis vosotros. Por dónde vamos. Y porque es más cómodo para decir, vete, iros aquí o iros al otro lado. Tenemos que subir por aquí. Básicamente, pasar al otro lado. Bueno, a ver, chicos, vamos a subir. Vamos a ver cómo hacemos esto. A ver si ahora me voy a ir a otra parte. Vale. Ahí veo ya sangre. Exactamente, este no es el sitio. Tenemos que ir para acá. Por aquí está la entrada de atrás. Está la entrada de atrás que da a la parte del mercado de esclavos, que lo estoy viendo ahí. ¿Vale? Por ahí es por donde entraban los esclavistas. Y aquí, cuidadito, que les he dejado que se vayan, porque tenemos que subir aquí arriba. O sea, subir ahí arriba es subir por aquí. Y esta es la subida buena. Esta es la entrada por la puerta, que justamente mira lo que tenemos ahí. Esta entrada es lo primero que tendremos que cerrar. Bueno, en realidad no. En realidad tendremos que cerrar todo. Esta va a ser graciosa, ¿eh? Esta va a ser muy graciosa. Ahora no podemos subir por ahí. Porque están los bichejos estos aquí. Bueno, vamos. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, Gran Gorilo Negro de ojos rojos, te convoco. Pues ese está un poco lejos. El Gran Gorilo Negro. Es el Rey Gorilo. Esto salió para arriba. Inquisitor, en la montaña al lado oriental de tu antigua base, hay una montaña con una sola subida parecida a la de Gatún. La miraremos, pero quiero hacer la base aquí. Este sitio me enamoró. Si está llano, es que a ver, aquí me gusta porque tenemos piedra de cobre, tenemos piedra de metal, tenemos un buen sitio para cultivar, tenemos agua, lo tenemos todo, tenemos piedra, tenemos de todo. Es una zona de piedra muy buena. Mira si te decimos que nos ponemos a hablar de otro juego, pues ya ves. Y tú centrado de que no te maten a toda la cría. Gran Gorilo Negro, estamos a nada de la tierra prometida, Zod, veremos cómo crear la base o lo harás fuera de cámara. No, no, la vamos a hacer en directo, tío. Estamos jugando en directo. Para eso estaría editando. Y no, bueno, ya sé que no. Vamos a hacerlo en directo. Lo único que tenemos que despistar a esto. Bueno, tenemos que despistar nada. Tenemos que esperar a que no nos vean. Subir. Cerraremos primero esta entrada. Aunque sea, ponemos unas vallas aquí. Da igual lo que hagamos. Cuidado que no nos vengan perros o algo por aquí detrás. La verdad es que la zona está mucho más tranquila que en la serie de YouTube. Que subir, pero. Pero todavía hay mucha gente. Tenemos que cerrar aquí rápidamente. O sea, esta entrada. Pegar un corte ahí. Clac, para que no puedan subir. O cerrar aquí y cerrar aquí. Y luego, toda esta zona. Esta zona, si no recuerdo mal. Lo que hice fue cerrar por aquí. Hasta aquí. Para tener estas piedras aquí dentro. Pero es que tenemos el nido de Bitfinite. O sea, vamos a tener que hacerlo diferente. Vamos a tener que cerrar un poquito más para acá para que no nos vean. Cerrar con mucho cuidado por aquí. Aquí seguimos teniendo cobre. Una mina de dos. Eso está bien. Perdemos esto de aquí, este cobre. Pero tenemos una ahí. Y eso está bien. Luego aquí tenemos la de hierro. Con tener estas dos, me sobraría tener esto de aquí. Porque creo que aquí arriba no había más, ¿eh? Bueno, aquí tenemos una de hierro, pero es de uno. O esta no. Espera, esta es de tres. No, esta es de uno. Me acuerdo que era de uno. Bueno, pues tenemos que hacer eso. Estos van a bajar por aquí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a quedarnos aquí esperando a ver por dónde se tiran.
Por aquí no sé si se puede, creo que no se puede subir. Voy a pegar una vuelta ahí. Vale, pues. Van a bajar, lo que pasa es que van a su ritmo. Hombre, la gente la tenemos tranquila en el bar. Podemos acelerar un poquito el tiempo. Por lo menos que vaya esto más rápido. Siempre los tenemos controlados, lo que pasa es que no estamos en una zona precisamente que sea tranquila. Entonces tenemos que ir con cuidadito. Vale, a ver hacia dónde se han ido. Se van, se van. Bien. Vamos para allá. Ahora lo bueno, lo que pasa es que llevamos sobrecarga. Si no lleváramos sobrecarga, estarían corriendo bastante rápido. En sigilo, me refiero. Pero no, pues no va a ser tan bueno, porque nos tenemos que esperar aquí. Vamos a esperarnos que se vaya ese. Me voy a poner mirando hacia allá, porque lo único que nos pueden venir es por aquí o de frente. Y ya está. No pueden venirnos por aquí detrás. Vamos a esperar que se vaya ese un poquito. Mira, jauría de perros. Estos vienen a subir por aquí, ¿eh? O sea, me apuesto lo que queráis. Esos vienen a subir por aquí. Lo mismo se pegan con los bicis. Vamos a subir ya. Vamos a subir ya. Vamos a cerrar ahí. Vamos a empezar a cerrar. Podría cerrar aquí también, directamente. Para no calentarme la cabeza y evitar la subida de bichos por este lado. Pues no sería mala idea y luego trabajar tranquilos, ¿eh? Podría cerrar allí, podría cerrar aquí y luego ya podemos trabajar tranquilitos en toda la zona. Y ya solamente me quedaría cerrar esto. Lo que pasa que lo mismo cierro un trocito de momento para poder ir trabajando. Porque todo no vamos a tener material seguro. Bueno, vamos a ver. Va, subimos. Subimos. Vamos a cerrar aquí directamente. No nos vamos a marear. Vamos a cerrar esta subida. Ya nos aseguramos que por ahí no viene nadie. Y ya está. ¿Cómo va la cosa que estuve ausente? Pues como te acaba de decir Jenny, llegamos y estamos todos vivos. De milagro, pero estamos. Vamos a empezar a hacer base ya. A ver. Esos bichos corren como un Ferrari. Vaya que sí. Vale, estoy al día con el chat. Menos mal que os estáis cayendo un poco. Por favor. Gracias. Pesados. Ya estamos en la zona de la base, venga. Pero con compañía, sí, aquí no vamos a dejar de tener compañía todo el rato. Vamos a cerrar aquí, por lo menos ya no pueden entrarnos por esta zona. Vamos a ponernos ya. Ponemos muralla defensiva pequeñita. No quiero de momento la grande, la pequeña, que sale más rápido. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Espérate, porque fijaros, ahí está saliendo mal de momento. Hay que pincharlo otra vez y ya está. Tenemos que poner hacia afuera. Por ahí ya no pueden subir. Por lo tanto, sería cerrar aquí. Si me deja. Ahí estamos. Vamos a cerrar totalmente, ¿eh? Nada de tonterías. A ver si me deja el corte. Ahí. Venga. Ahí cerramos una. Le vamos dando y confirmando. Y que vayan gastando ya material. Que se pongan los dos como ingenieros. Y que le vayan dando caña. Mientras vamos mirando que no suba nadie. Porque si me pongo a hacer otro murito por ahí, pues no vamos a poder. O sea, va a ser así. Ulises, también una cosa interesante que dijo Zog, que va a estar jugando hasta que llegue su mujer. Así que ya sabes, espera a que la mujer de Zog llegue tarde. Sí, ya os digo, hará que se ponga enfermo mi suegro o algo y se vaya a su casa y se tire allí 2 días y nos tiramos 2 días de directo, ¿vale? Venga, que me pongan ahí una sonda ya directamente, van a tener que ir al baño y la comida en vena. Eso sí, cervecita también, ¿eh? Los gorritos estos de cervecita con 2, 3, 4 latitas y ya, de maravilla. ¿Quieres que estemos activos en el chat para cuando la líes echamos la culpa porque te distraemos? No, que va. No hace falta. Yo os echo la culpa siempre. La culpa es vuestra. La culpa es del chat. Yo si juego solo, yo a mí no me pasan estas cosas. Ojalá son nadie. Sobre todo la del gorrito este americano, este que se pone con las 2 latas de cerveza. Esa mola. Eso. La comida ya me da igual. Esa mola más. Ay, comida. ¡Oh! Mira. Hablando de comida. Hablando de comida. Y viene. Y viene. Y viene. No lo he visto venir. De verdad, los tenía que tener en.
¿Cómo se puede ser tan tonto? ¿Veis cómo la culpa es vuestra? Me habéis distraído. Estáis todo el rato callados, no pasa nada. Ahora os ponéis a hablar todos y, ja, 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 jiji, y ya está. En vez de la cerveza que sea café, pues mira, un cafetito me viene mal. La culpa será mía siempre. Pues sí. Hay un amigo cerca. Sí, Gao, me he dado cuenta. Tenía que haberlos tenido en sigilo, construyendo. Y no los he tenido en sigilo construyendo. Podemos hacer una cosa, porque ahora mismo vamos muy mal de peso. Vamos a hacer lo siguiente, que es de momento sacar esta chuletilla aquí, 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 y tirar esto al suelo. Esta como va. Esta la podemos llevar abierta. Yo no había cogido seis. Al final he cogido. No, no, he cogido solamente esas. Vale. Rápidamente le doy para saber si estamos a cero de carga. Y ahora hacemos lo mismo con chat. Chat. Vamos a hacer lo mismo. Te vas a quedar esto, esto y esto. Esta mochila la tiramos al suelo directamente. Te pones esta. Y esta. Rápidamente, pausa. Ahí está. Estamos a cero. Nos podemos ir tranquilamente con mochila puesta y corriendo mucho. Bien, pues ahora podemos correr a tope. Estamos bien de comida los dos. Bien. Le voy a dar un F5 por si crashea esto. Es que, ¿por qué han tardado tanto grado? Porque no tienen. Es que no tienen habilidad de construcción. Ingeniería 1. Y Razor 2. Cuidado. Que a lo mejor hacemos el muro en una semana. Lo malo, que le vamos a tener que torear aquí. Va a tener que venir aquí, torearlo un poquito, rezar para que no entre nadie. Y a ver si solamente podemos hacerlo con uno y el otro puede seguir haciendo el muro. Y lo podemos distraer. Venga, los dos a correr. Un problema no hay, porque los dos corren un montón. Nada, nos vamos. Nos vamos. El bicho corre mucho más que nosotros. Vamos a ver a quién traquea. Vamos a separarlos. Por ejemplo, Chat, tú sigue recto y tu brazo, gírate. Vamos a ver a por quién va. Va por Chat, perfecto. Perfecto, porque Razor se puede. No. Espérate, espérate, que se buguea. Espérate, espérate, espérate. Chat. Vale, no lo ve. Vale, va por Razor. No, no, va por Chat, espérate. Chat, lo bueno que tiene, que si no tiene carga. No. Que si no tiene carga, corre mucho, pero no. Tiene que. ¿What? ¿Dónde va? ¿Está huyendo? ¡Huyendo! ¿En serio? ¿Me he dejado el alcance? No. Me creía que me había dejado el alcance puesto. Espérate, que Chan no estaba trabajando. Ahora le he puesto las tareas. Me creía que las había marcado. Vale, pues nada, bicho. Huye todo lo que quieras. Chat, tú corres sin que te vean. Razor, tú a trabajar. ¿Tienes material? No. Coge la mochila. ¿Dónde está la mochila? Coge esta mismo, que las dos mochilas llevan cosas. Vale, ya está trabajando. Zog, tú corre. Mirar, Zog, cómo corre ya. Lo que pasa es que va muy lento, porque tiene carga. Bueno, tiene carga. Tiene penalización por armadura. ¿Le está penalizando el qué? No sé qué le está penalizando. Debe ser la carga. O sea, no. Vale, es esto. Simplemente. Bueno, nada. Que se ponga a currar. Razor, sigilo, tareas y posición defensiva. Y chat, igual. Y el bicho este, que no sé dónde está. Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha bajado por ahí? Debe ser eso. Porque no lo veo. A ver si podemos ir colocando unos materiales, por favor. Nos centramos. Chat. Voy colocando materiales, anda. Sí, muchos tiran los brazos para atrás, pero no corre nada. Superingeniero Charlie Razor. Sí, si se pone a trabajar algún día sí. Porque no tiene ni habilidad. Zoc está muerto. Es chat, es verdad. Es verdad. Si es que se me está yendo. Porque. Es que como lo he puesto el primero y estoy usándolo todo el rato, arriesgándolo, pues es como que es la reencarnación. Pero no, Zoc está muerto. Tienes toda la razón. Huye por la belleza de Razor. Sí. Gao dice no lo veo. ¿Cómo que no lo ves? ¿No ves el qué? Ah, sí, vale, el bicho, que no lo ves. Yo tampoco lo vi, no lo he visto tampoco. En teoría se había quedado aquí, habrá bajado por aquí. Bueno, ahí los Garros nos van a salvar, ¿eh? Los Garros van a reventar el nido ese, ya lo digo. Y si no lo revienta, vamos a tener comida. Bueno, aquí ya hemos cerrado. Ahora, si yo le pulso al chat aquí, es la forma de comprobarlo. Le vamos a hacer un Control Shift F11.
Si me deja mi volante, aquí estamos. 12 edificios, arreglamos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a intentar salir a esta parte. Debería dar la vuelta por aquí y subir por ahí. ¿De acuerdo? Si pasa a través de esto, que está mal. Vale, pues se va a dar la vuelta por ahí y subir por esta parte. Perfecto. Bien, pues esa parte está funcionando. Aquí ya no tenemos peligro de que nos entren por aquí. Por lo menos los animales. Ahí abajo se están pegando muy fuerte. Eso me gusta. Vamos a ver por dónde sale Chat. Porque va a subir por. Va a intentar subir por aquí. Entonces vamos a ver dónde se arrima. Que va a bajar por aquí, segurísimo. Para saber dónde tenemos que hacer el corte. ¿Se va tan lejos? ¿En serio? A ver. Entonces me quieres decir que por aquí no podemos subir. A ver, si sigue saliendo el símbolo ese. No, por aquí hay un camino. Ah, vale, pero aquí abajo al final no. Si sale el símbolo de prohibido es que no se puede subir. Vale, en algún punto no se puede subir. Y el punto más cercano para bajar está ahí. Nos podríamos ahorrar mucho material. Bien, vamos a hacer un corte. Vamos a. Es que bajar hasta aquí ni de coña, ahora mismo. Vamos a cerrar aquí y luego ya ampliaremos en otro momento. Cuando estemos todos aquí, ya ampliamos todo lo que es la zona. Vamos a subir otra vez. Vamos a cerrar aquí directamente. Ahí tenemos un poquito de hierro y aquí tenemos cobre. Vamos sobradísimos ahora mismo para hacer esto. Por ahí se puede subir, vale, pero nada. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto así rápidamente. Y luego ya ampliaremos. Nos vamos a muros. Muralla defensiva. Le ponemos la de nivel 1. Y vamos a cerrar. Vale, pero tenía que ser al revés, de aquí para allá. De aquí para allá o haciéndolo. Así, no, tiene que ser de derecha a izquierda para que salga bien. Que quede la parte de dentro al revés. Esta parte me fastidia bastante. Tiene que ser ahí. Podemos ahorrar una ahí. Y ahora esto. Ahí me fastidia porque está lo que es el radiación de la piedra. Tenemos que abrirlo hasta por aquí por lo menos. Y ahora ya sí. Ahora ya no lo traemos aquí para asegurar. Aunque Sok bajaba por aquí. O sea, Chat bajaba por aquí. Vamos a asegurar tirándolo hasta esta zona. Hasta ahí. Hasta ahí. Creo que por ahí ya no podrían. Esto es un poco tedioso el tema de construcción aquí. Vale, vamos a dejarlo así. Tenemos que poner todos esos materiales. Vamos a confirmar. Y ahora mismo ir a Razor también para allá. Vamos a intentar hacerlo todo en sigilo. Que vayan primero metiendo materiales. Espero que llegue con materiales. Y nos quedan 12. Tenemos dos mochilas, por lo tanto. Por cierto, la otra mochila no la he cogido. Razor, venga, acelera. Vale, que vaya metiendo materiales chat, por ejemplo, vaya gastándolos. Y luego que vaya construyendo Razor, que tiene prima de habilidad, tiene un punto más. Por lo tanto, vamos a aprovecharnos de ese punto. Cuidado, que allí hay un montón de. Es que hay un montón de bichos. Aquí trabajamos, pues eso, con un suplemento de riesgo. A fin de mes nos pagan un suplemento. Vale, aquí se viene. Vamos a intentar meter todos los materiales. Vale, le vamos pulsando y si no añade materiales, es que todo va bien. Cuidado. Si no añade materiales es que ya están añadidos. Por lo tanto, es lo que es. No, ahí no, más por acá. ¿Cómo no tienen? Vale, un segundo. Mochila equivocada. Vale. Ahí va a añadir materiales. Esto de aquí lo he cerrado bien. Creo que sí, creo que por ahí no pueden pasar. Venga, chat, ven de aquí. Añade materiales. Podéis darle con el clic izquierdo y sabéis si los han añadido o no. O sea, aquí por ejemplo no han añadido, pues vamos a añadirlos ahí. Pero pasa que yo lo hago con el clic derecho y ya está. Buenas tardes, Teddy. Muy buenas. Primera vez que te pillo online. Pues mira, alguna vez tenía que ser la primera. Ala, pero me has pillado porque llevo 3 horas y cuarto ya, ¿eh? No sé cuánto rato vamos a estar. He dicho que hasta que venga mi mujer.
iba a estar solamente como mucho 3 horas, pero ya, mira, nos ponemos a hacer aquí la base. Luego esto para los pobrecitos que solo coman en YouTube, pues que va a ser gracioso. Razor, bueno, va, termínalo ya. Ya que estás. Pues no me gusta hacerlos tan largos, porque luego para verlo en diferido, pues es bastante putada. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ya me he comprometido, pues lo hacemos. Por lo de eso que es construir y que quede bien, es que te preguntaba si lo harías en directo. Sí, claro, ya. Lo vamos a hacer en directo. ¿Por qué no? Hay que hacerlo, ¿no? A ver, que quede bien. Es cogerle el punto. Cogerle el punto y ya está. Yo a lo mejor, no sé, pues a lo mejor por las horas que tengo en Kenshin, pues ya le tengo cogido un poquito el punto. Hay veces que tienes que, muchas veces me ha tocado volver a rehacer todo, o sea, tirarlo todo y volverlo a hacer. Eso sí que si me tocara hacerlo, creo que en la serie de extinción, para ponerle unas puertas, tuve que tirarlo todo. Y lo que hice fue, cuando acabé de grabar, rehacerlo y hacer lo mismo que habíais visto vosotros ya, pero prácticamente no se notaba la diferencia. Lo dije, lo había reconstruido y lo había puesto bien, y ya está. Pues aquí haría lo mismo. Si ahora cerramos, si tuviera que rehacer algo, pues lo haría fuera de cámara y luego ya haría lo mismo, pero bien hecho. Sería muy poco el retoque, seguramente. Bueno, Jainip va, ¿veis? Ir poniendo las cosillas con chat. Jainip va luego detrás poniendo, o sea, subiéndolas. Chat va poniendo los materiales y Jainip lo va terminando. Es lo más rápido. Además, yo creo que suben rápido, ¿eh? Ya, ingeniero 7 ya. Yo con cerrar aquí que está el nido. Es que el nido lo tenemos aquí al lado, ¿eh? Mirad ahí lo que hay. Hay hasta armas. Habrán pillado a bandidos por ahí, ¿o? Venga, ya queda aquí nada. Queda nada. Pero en diferido se puede adelantar, así que da lo mismo. No, pero bueno, lo que pasa es que no adelanto. Hoy simplemente me he puesto media hora antes porque por adelantar vender todas las armas que teníamos y todo eso para poder venir más rápido. O sea, y no estar haciendo historias. Y en YouTube puedes poner la velocidad por 2. Y así se hace más corto. Aquí también puedes ponerlo. Luego cuando. Bueno, claro, en directo no. Puedes hacerlo luego. Vamos a ver, Razor. Si te digo que salgas ahí, vas a salir por aquí. Vale. Sabía que esto no podía salir bien. Bueno, vamos a intentar apañarlo. Es que me ha extrañado muchísimo que quedara ese hueco. Es que no me he dado cuenta cuando lo estaba haciendo. O algo ha pasado. Pero bueno, tampoco es nada de. Nada muy grave. Encima creo que lo deja poner bien. Fíjate, ahí. Hay un punto que me está dejando. Ahí. Ya está. Solucionado. Venga, ahora que digan, no tenemos materiales. Sí que tienen, sí. ¿Dónde van? Hola. Venir aquí, hombre. ¿Lo va a hacer desde arriba? No. No me lo creo. Ven aquí. Hazlo ahí. No, aquí. Pues no. Lo está haciendo desde allá, ¿eh? Qué máquinas. El agujero. Sí, no, me he dado cuenta. El agujerillo este. Y hay veces que hay que tener cuidado con esto. Por aquí, algunas veces, si queda muy grande ese huequecito, pueden pasar también. Mira, como este, ¿vale? Ahora tendremos que comprobarlo, porque a veces hasta pasan. Bueno, ya está, en teoría, ya estamos. Vamos a ver si ahora. Bien. Digo, a ver si ahora no hay ningún bug. Y estaba ya pensando, digo, a que le doy y salen por mitad de la pared. No, ha salido bien. Control Shift F11. Siempre que hay muralla, Control Shift F11. Para arreglar los agujerillos. Bueno, pues ahora el problema que tenemos es que estamos aquí encerrados, ¿vale? Lo bueno, y solamente he dicho, creo, un par de vales en las 3 horas. Pero porque entran dentro de. Vamos, porque los he dicho, ya está, no voy a decir más. Pues. Ahora lo que pasa es que no tenemos puerta para salir. Ya está. Esto supongo que en el mapa ya nos aparece como base, como avanzada. En el momento que ponemos cualquier construcción, nos aparece como avanzada. Y ahora tendríamos que romper un huequecito y salir. Ya está, no habría más historia. Ya podríamos traer a toda la gente para acá. Lo suyo sería hacer una puerta, aunque fuera muy básica. Podemos hacerla. Vamos a mirar primero, a ver qué desmantelamos.
Vamos a poner la puerta por aquí. Una puerta normalita. Solamente ocuparía ese central. El central. Esto luego lo tendría que poner bien, ¿eh? Ahí no iría. Aquí, iría aquí adelante. Que tenemos más sitio y es donde podemos poner los laterales para poner las torretas. Esto lo estoy haciendo simplemente para que me entendáis. Es que lo estuve pensando el otro día, que cómo lo iba a hacer. Y lo estoy haciendo simplemente para poner el nivel 1. Nivel 1 y nivel 2. Voy a dejar la parte más adelantada, todo este tramo de aquí, para poder poner muralla alta. O sea, muralla alta, no, muralla alta. Ya he dicho otra vez, vale. Mal vamos. Mal vamos. Pues voy a hacerlo así, directamente. Vamos a hacer aquí, para luego, en esta parte que es más ancha, aquí taparemos. Y en esta parte, bueno, esa parte será nuestra seguramente, porque lo agrandaremos para pillar ese metal. Y aquí haremos la muralla alta. Por lo tanto, esa parte nos puede venir bastante bien. Vamos a desmantelar esto, creo que esa es la parte buena. Chicos, venid ya para acá. Por cierto, chat, tienes que pillar la otra mochila. Pillate esta. Ahí tenemos un material de construcción. Yo voy a ir a pillarlo ya. Razor, si vienes, no pasa nada, ¿eh? Tú no te cortes. Y ahora lo que vamos a hacer ahí directamente es poner una puerta. Y ya está. No nos vamos a marear, ni vamos a poner de nivel 2, ni vamos a hacer nada por el estilo. Simplemente una puerta y fuera. Luego ya lo haremos bonito. Primero lo que queremos es estar protegidos. Ahora ya podemos estar aquí tranquilamente. Seguramente se buguee la zona, ya os lo digo, y nos aparezca algún vecino aquí dentro, nos aparezca algún perro, porque ya nos pasó. Fijaros hasta dónde llega la avanzada, solamente llega hasta aquí. O sea, toda aquella parte no se considera avanzada. Todo eso ahí, no es nuestro. Hasta que no empecemos a hacer edificios, que montemos un edificio por aquí o cualquier cosa, toda esa parte de momento no sale lo de avanzada y no lo considera avanzada. Sin embargo, hacia esta parte, pues sí, hacia esta parte hasta aquí. Todo lo que pongamos en esto de aquí, a partir de aquí para allá, ¿vale? Desde aquí para allá, no va a funcionar automatizado. Eso lo explico porque a mí me ha pasado muchas veces, me lo preguntaron muchísimas veces en YouTube, me pasa esto, tal, ¿vale? Y ya simplemente, bueno, sabéis cómo soy, que suelo explicar las cosillas. Lo que yo sé, pues esto, tened muchísimo cuidado cuando hagáis una base, que os aparezca lo de avanzada. Una vez que no os aparezca, no es vuestro, por lo tanto, los automatizados, el encolar las acciones, no va a funcionar, ¿eh? Eso tenedlo en cuenta, porque es una, vamos, te fastidia mucho. ¿Esto cómo lo llamamos? Vale, casi terminando. Vamos a ver si terminamos antes de que pase nada. Ahora parece que se ha relajado la zona. Tenemos algo muerto por aquí que podamos ir rápidamente. Pues un montón de cosas, ¿eh? Podemos ir. Ese está vivo. Hombre, está hecho polvo. Razor se lo podría cargar muy rápidamente con la ballesta, ¿eh? ¿Qué ballesta lleva? Una MK2, ¿no? Una MK2. Me gusta más la MK1. Vale. No pasa nada. Me gusta más porque es más rápida de dispararme. Tiene menos alcance, un poquito menos de grados, pero más rápido. Aquí abajo siempre suele haber muchísima comida y ahora parece que no hay tanta. Va a haber que subir el respawn, ¿eh? Para que aparezca la gente. Bueno, a partir de ahora ya podemos tener ataques de bandidos también y todo el rollo. No vamos a subir categoría de momento. Vamos a cerrar esto. Vamos a ir haciendo algún edificio. Más que nada a partir de esta zona. Para que nos vaya dando la influencia hacia allá. Vamos a hacer aquí. Bueno, a ver. Voy a dejar el cursor en el medio. Y vamos a ver. Vale, llegamos hasta aquí más o menos. Por aquí para abajo no tenemos problema. Sería esta línea de árboles, más o menos. Sí, la línea de árboles, justo. Y aquí lo mismo. Vale, pues sería esta línea. Ahí. Y aquí arriba llegamos hasta ahí. Bueno, pues podemos construir hasta la línea de árboles. Pues simplemente vamos a hacer aquí una casa de la tormenta. No nos vamos a marear. Creo que tenemos material, espérate. Tenemos 11, son 15. Chat tiene 6 y aquí ya no nos quedaban, ¿no? Sí, nos quedan otros 6. Vale, tenemos sobra. Pero lo que pasa es que tenemos que hacer más cosas. Vamos a ver. Vamos a hacer
Sí, vamos a hacer la mina de piedra. Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que a partir de ahí para allá no funciona. Aquí tenemos posibilidad de hacer la de 100. Pues la vamos a hacer por ahí. Aquí mismo. Aquí esto sí que entraría. Vamos a comprobarlo. Sí, la mina ahí entra por los pelos, pero sí. Es nuestra. Vale, perfecto. Que lo vayan haciendo. Aquello. Ya está la masacre aquí otra vez. Ahora son perros contra bien. Vamos a hacer esto. Lo van a hacer rapidito. Le vamos a dar velocidad. La gente allí tiene comida. 2.26. Está empezando a bajar la comida, ¿eh? Pero porque Jack me parece que tiene. No, tiene abierta. Vamos allí en un momento. No será porque están muy separados, tío. No, en teoría, ¿no? En teoría deberían comer. Deberían comer sin ningún problema. Comerán, en algún momento comerán. Ya se espabilarán. Y si no comen, es problema suyo. Bueno, pues vamos a hacer la mina. Vamos a hacer aquí también. A ver, extrayendo, refinería de hierro. Refinería de hierro, procesador de piedra de momento. De nivel 1, por favor. Que no tenemos más historia. Podemos hacer los generadores. No me he traído. Vale, tontería porque no me he traído electrónicos. Bueno, podemos hacer esto, no pasa nada. Ya lo haremos, no hay problema. Bueno, vamos a subir esto para arriba. Ahí. Inclinación, no lo voy a inclinar. Paso. Lo pongo ahí. Creo que eso es nuestro también, ¿no? Sí. Vale, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, otra vez estáis todos calladitos. Ahí. Muy bien. Calladitos para no distraerme. Esto es una maravilla. Todos ahí obedientes, atendiendo la lección. Luego os haré preguntas. Luego para usar un examen así sorpresa. Hola Trotsky, ¿qué pasa? Llego tarde, pero después lo veo subido. Perfectísimo. Aquí ya sabéis que si no podéis verlo en directo, pues he subido y ya está. Igual que para la gente de YouTube. Si queréis verlo en directo, pasaros por aquí. Y si no, pues sabéis que lo voy a subir. Eso sí, lo voy a subir un día después. Porque no puedo subirlo antes. Porque las cosas están así con Twitch. Entonces, lo subo 24 horas después. Con que nada, dicho esto, vamos a hacer ya aquí las cosillas. Aquí ya podríamos hacer algún material, eso sí, a mano. No tenemos electricidad porque no hemos traído electrónicos. Porque ya no podíamos traer más cosas. Solo hemos venido dos personajes. Y lo que voy a hacer ahora, que me hubiera gustado muchísimo ponerme a hacer los aerogeneradores, pero no puedo. Vamos a hacer una casita de la tormenta si nos queda material. Nos queda. No me va a llegar. Espérate. En otra mochila. Tenemos. Tenemos 6. 6. Sí, tenemos. Vale, tenemos 15. Bien, pues vamos a hacer aquí. Total, nos harían falta. Si queremos algún material de construcción para poder ampliar muralla. Y ahora hacemos una casita de la tormenta aquí, tranquilamente. Vamos a hacerla por aquí. No, me voy a depósito, sí. Perfecto. Una casita de la tormenta, venga. La hacemos. No la voy a hacer muy lejos, la voy a hacer aquí. Me voy a marear. La voy a hacer aquí que sé que esta zona todavía no lo permite. Esta zona es nuestra. Es nuestra el radio de acción, me refiero. La he puesto un poco doblada, me parece. Sí. Espera, destrúyela. El mantel antes de meter los materiales, anda. Que la vamos a poner bien. Quitarlo de ahí. Que si no, no me deja colocarla. Venimos para acá. Vamos a ponerla bien. Por lo menos enderezada. Depósitos no, edificios. Choza pequeña tampoco, casa de la tormenta. Vamos a subirla para arriba. Ahí, ahora sí ya tiene mejor pinta. Vamos a inclinarla un poquito, a ver si me acuerdo de los botones que eran para inclinar. Aquí lo tenemos. Lo que pasa es que la inclinación. Pues ya veis, la inclinación que le va a dar. Si la bajo un poquito, sí. La bajo un poquito, la puedo inclinar más. Ahí se queda. Ahí está bien. Bueno, pues confirmado. Ahora sí, ahora ya podéis ir. Ya tenemos la puerta hecha. Tenemos ya aquí para extraer materiales. Tenemos la muralla, más o menos, muy básica. Por lo menos nos hemos encerrado. Tenemos cobre aquí. Tenemos metal aquí, aunque es de uno. La buena sería esta, pero es arriesgarnos un poquito ahora mismo. Ya lo agrandaremos. Seguiremos esta línea y cerraremos aquí. Básicamente como lo teníamos en la anterior partida de Kenshin.
y estamos fabricando ya la casita. Vale, pues de maravilla. Llego tarde, pero después lo veo porque ayer me dormí tarde. Nada, pues mira, si te dormiste tarde, pues es lo que hay. Te despiertas tarde. Igual yo lo miro por acá, donde tú quieras. Bueno, Zor, nos vemos. Pues nada, hasta luego, Trotsky. Ya a ver si te pones al día y pasas en directo mañana. Yo la veía bien. Sí, Gao, lo que pasa es que. ¿Veis? Esta música es la que quiero eliminar. Esta es la que me ha dicho Godul que se puede reducir las notas estas tan altas. Es una pasada, de verdad. Es que me dan ganas de hasta de mutearme, de verdad. Oh, es que es una pesadilla. Bueno, pues. Se veía bien, pero si te fijas, ahora está más o menos recta, ¿ves? Ahora está recta con el horizonte y antes estaba siguiendo la inclinación de la montaña. Y es un poquito. Bueno, pues nada, Ulises, ya hablamos, tío. Nada, yo voy a acabar en breve, voy a acabar en breve. Dice, eres un perfeccionista, ¿no? Es un poquito el TOC. No sabía que tenía TOC hasta que empecé a jugar aquí en sí y a poner los edificios. Bueno, pues nada, vamos a terminar esta casita. ¿Nos falta material? No, lo tenemos todo. Están terminando aquí. Y terminamos la casita y lo voy dejando. Lo voy dejando. De verdad. Son las 6:30 de la tarde, no he comido. De verdad que hago los directos y los hago antes de comer. Por lo tanto, no he comido todavía. Me hago un cafetito y luego aprovecho a comer. Pero bueno, nada, todo sea por poderlos hacer a la hora. La verdad que esa música da algo de yuyu si estás solo. No es que de yuyu, es que te revienta los tímpanos, tío. ¿Ves? Es que no se va. Es que sigue ahí la musiquita. 3 horas y media ya van. Sí, Ulises, es que es por eso. Van 3 horitas y media. He dicho que hasta que llegara mi mujer, pero. Mi mujer lo mismo viene ahora que llega a las 9 de la noche. Si se pasa a comprar alguna tienda o cualquier movida, no nos vamos a ir aquí 5 horas y yo sin comer, ¿sabes? Yo creo que 3 horitas y media ya va bien. Ya va bastante bien. Mira, acabamos de terminar la casita. Además, luego es que os agobio. 3 horas y media. No me digáis que no os aburrís de oírme. Y de verme aquí a hacer el manco. Y luego encima, madre mía, no me imagino los que lo tengan que ver luego en diferido. Eso tiene que ser ya la muerte a pellizcos. Bueno, a ver, ya tenemos aquí a los dos. Pueden entrar dentro. Nos ha bugueado esto. Podemos subir arriba. Perfectísimo. Pues nada, ya pueden aquí. Quedarse tranquilamente mirando al horizonte. Ahí están. A ver. Garremá dice que no se aburre. Pues vale, tío. Madre mía. Os voy a derretir el cerebro de tanto hablar. Hay dos mods que no modifican casi nada el juego. A ver, voy a poner la pausa. Me está diciendo aquí Gotul. Que no modifican casi nada el juego. Digo que voy a poner la pausa porque me ha soltado un tocho. Entonces. Que te podría gustar. Uno es el Training Weapon Vendor. Supongo que son para armas de entrenamiento, ¿no? Que es para las armas que no hacen daño. Vale, ese lo tengo. Ese lo tengo. Lo que pasa es que no lo suelo poner. O sea, en partidas así que voy a grabar o que voy a hacer streaming, no lo voy a poner. Sí, va muy bien. O sea, yo en partidas mías lo tengo puesto para chetar un personaje y luego que pueda ir por todo el mapa a mirar cosas o a probar cosas. También es útil para golpear a Stun Muso. Por esa parte. Por esa parte. Lo mismo hasta lo pongo. El otro es Body Change, que hace que los límites de modificación de los personajes sean más amplios. Por ejemplo, puedes hacer que alguien más pequeño de lo normal o más grande, y así con el resto de la modificación. No sé si se me gustaría. No me gusta hacer personajes raros. Yo escuchando que no me aburro, no sé por qué, dice Goto. Porque mi voz es hipnótica. No lo sabíais, pero os lo digo ya, pero como ahora mismo os tengo. Ahí en ese trance, luego esto no lo vais a recordar. A la de tres. Una, dos, tres. Ya está. Ya no os acordáis, ¿ves? ¿A que no sabéis lo que he dicho? Ya está. Ay, madre mía, es que ya empiezo a decir tonterías, ¿verdad? Empiezo a decir tonterías ya. A partir de las 3 horas ya se me empieza a ir la cabeza. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Pues de momento están mirando el horizonte. Y no me acuerdo de nada, de cómo me llamo. Qué bueno. Qué bueno. Te llamas Garru. Garru. Vas a cuatro patas y hace ruidos raros. Luego tenemos por ahí uno que se llama Gao, en el grupo.
que lo mismo te recuerda a alguien. Ay, voy a ver un poquito de algo. Ay, Dios. Bueno, chicos, yo lo voy a ir dejando. De verdad, se me está empezando ahí ya. Estoy empezando a pensar tonterías. Y encima, no me ayudéis por decir vosotros más tonterías que yo a veces. Con que, nada, lo vamos a ir dejando. En el momento, Thor recuerda que mi personaje es el fabricante de armas. Sí, Jamie. Me parece que era Jay, ¿no? En el momento que vengamos, ya ponemos la herrería. Ya empezaremos a poner edificios. Seguramente dejaremos esta casa de la tormenta como edificio principal en un primer momento. Luego pondremos una herrería aquí al lado, tranquilamente. Lo mismo coloco un par de cultivos, pero los cultivos, si no recuerdo mal, funcionaban aquí abajo. Donde los teníamos la otra vez. Claro, es que la otra vez abarcamos más espacio. La otra vez bajamos hasta aquí abajo. Me parece que llegamos hasta esta piedra o algo así. Claro, enganchamos de aquí. Pero esta vez no lo vamos a poder hacer porque mirad lo que tenemos ahí. La otra vez enganchamos esta piedra, llegamos por aquí y luego tiramos hasta allí y cerramos por ahí. Esta vez no lo podemos hacer tanto. Cerramos por aquí. O sea, pillamos un montonazo de sitio. Esta vez lo mismo lo hacemos así alargado hacia abajo o hacemos aquí una cuña, bajamos por aquí un poquito y dejamos ahí un hueco para poner plantación de textil y un poco más. Comida no nos va a faltar en esta zona. Podemos plantar, sí, podemos hacer algunos cultivos. Y ya veremos. Lo que pasa es que solo vamos a ser 30, entonces vamos a tener un poquito fastidiado. Hola, buenas, que me he perdido. Jack, te has perdido todo. No sé dónde, cuándo te has ido. Por lo tanto, no te puedo decir que te has perdido. Sí, ya se va terminando, Jenny. Vamos a ir parando. 3 horas 40 minutos. Vamos camino a las 4 horas. De aquí ya me marco un 24 horas. En cualquier momento. Ya sabe, coño, se llevó todo el directo. Sí, ya estamos prácticamente terminando. Lo decía por lo que ha dicho Zack. Vamos a ir terminando, sí, vamos a ir parando. Pues eso, nada, agrandaremos un poquito esto. Miraremos a ver dónde ponemos los cultivos para tener cáñamo y un poquito más. A lo mejor plantaremos unas cuantas de cactus, un dos o tres, y un par de cáñamo, porque luego al final acaba sobrando. Para poder levear al que haga ropa y ya está. Bueno, nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ahora iré a mirar al resto de la tropa, que la tenemos allá. Mirad qué pasada. Mirad el Leviatán, ¿dónde está? Mirad el Leviatán, no lo puedo marcar desde aquí, pero mirad, allá en el Leviatán. Y ahí tenemos Gatún. Es que es una pasada. Estas miniaturas que pusieron así que se podía ver a distancia. Estamos bastante cerca de la zona, lo que pasa que de aquí a allí pues hay un tramo bastante fastidiado, ¿eh? Con que nada, chicos, ahora iré a mirar a la tropa para que no se muera de hambre y nosotros nos quedamos aquí. Con que muchísimas gracias a todos de nuevo, gracias por aguantar a este pesado, a este cansino, manco. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta luego.